¿Qué onda, pandilla YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Yo soy Atomic Jorge. Sean todos bienvenidos al stream de Halo Wars 2 del día de hoy. Es así que no se la esperaban. Ay, casi me caigo. LOL. El día de hoy vamos a hacer un stream de Halo Wars 2 porque estamos estrenando nuevo contenido descargable del juego. Pero, esto no son solamente nuevos mapas, o líderes, o unidades. No. Lo que tenemos preparado el día de hoy es bastante genial porque es expansión de la campaña de Halo Wars 2. ¿Escucharon bien? Más misiones de la campaña. Oh sí, tenemos dos misiones nuevas jugando como los soldados de choque de descenso orbital. O sea, los ODSTs. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Saludos a todos, vamos a comenzar en unos 2 minutos aproximadamente. Saludos a Slash, voy a mandar rápidamente saludos a la gente que está aquí desde el inicio, porque ustedes son los verdaderos seguidores del canal. Saludos a Vera, a Baijio YouTube, saludos a Yolanda Novoa, saludos a Fabio Villanueva Kovic, saludos a MLG Guasón, saludos a Nicolás Braichi. ¿Qué onda, Nicolás? No te esperaba ver por aquí. Saludos a Kalin F. García, saludos a Amors en Montons. Oh, y Amors. Saludos a César Vargas, a Sergio Flores Borbón, a Manuel Carmine Pro. Saludos a quien más anda por ahí, a Wild Leo. Sí, esto va a estar muy bueno, esto va a estar muy bueno. Saludos a ver a quién más anda por ahí. Saludos a Jetro Urbina Maya, 093. A ver, vamos a poner esta canción mejor. Ok, saludos a Raúl Tiznado, saludos a Darker, saludos a Luis Escamilla, José Miguel, que anda por ahí. A ver, se me están yendo los comentarios. Saludos a Castor0117, Carl Mendoza, Adrián Leiva, ODST. ¡Hey! Preparados para el descenso, tú sí sabes. Tú sí sabes. A ver, ¿quién más está por ahí? Saludos a Standard Axe, a Gadiel, a Saulo Sierra, Spartan Games MX. A ver, a Marjorie Rojas, a José Jiménez, Julián Ramírez. A ver, a Mauricio293, perdón, Mauricio. Ok, vamos ahora sí. Vamos ahora sí a darle. Venga, hay que jugar. Hay que jugar, vamos. Hagámoslo, voy a poner por acá sus comentarios para que pueda estar checando, pues, las cosas lo más que pueda. Recuerden que tengo que concentrarme en el juego. A ver, déjenme pongo aquí menos zoom. No te pases de zoom, tío Atomic. Ahí está. Ok, saludos a los 447 personas que están aquí. Ahora, yo les hago la pregunta. ¿Están listos para comenzar con la operación Rompelanzas? Si están listos, dejen su me gusta porque estamos arrancando la operación Rompelanzas en 5, 4, 3, 2, 1. A darle átomos, dejen su like si ya están listos. Ok, pues bueno, la operación Rompelanzas es una expansión de la historia de Halo Wars 2. Es una expansión que se centra en un equipo de ODSTs. No tengo la menor idea si está doblada al español latino. A fuerzas debe tener subtítulos, si no yo ya les voy a ir traduciendo las cosas. Pero vamos a ver qué es lo que tiene esta operación Rompelanzas. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, saludos a los 483 espectadores. Ok, creí que estaba puesto mis bocinas, pero no. ¿Qué onda? Bienvenidos, bienvenidos a todos. Expansión de la historia de Halo Wars 2 con el tío Atomi. Es más, de una vez así nada más, compártanlo con sus amigos. Nada más así, porque esto todo el mundo lo tiene que ver. Expansión de la historia de Halo Wars 2. Ok, ahora sí, vamos a cerrar esta música y dejemos la de la capturadora para que puedan disfrutar mejor lo que es la campaña. Hice mi webcam más pequeña para que vean que sí pienso en ustedes. Ok, vamos. Ahí está, por cierto, Serena del primer Halo Wars regresa. También es una nueva noticia del nuevo DLC. Serena está de vuelta, por lo menos en solo Halo Wars. Vamos a ver el siguiente y aquí está. Nuevas misiones. Operación Rompelanzas. Para poder frustrar los planes de los desterrados y apoderarse de la tecnología Forerunner, la UNSC depende de los SCDO del Escuadrón de Oficiales Rayo Solar. Diablos, ¿qué rayos con ese nombre? La operación Rompelanzas está incluida en el pase de temporada de Halo Wars 2, disponible por separado. Ok, si tienen el Season Pass de Halo Wars 2, este DLC es gratuito. Si no, tiene un costo de creo que $6 aproximadamente. Vamos a ver, nueva partida. Miren este arte conceptual que genial está. Aquí está la campaña principal de Halo Wars 2 que obviamente ya vimos aquí en mi canal de YouTube, obvio. Después tenemos aquí la operación Rompelanza, que es lo que vamos a jugar ahorita de los ODSTs. Y aquí está, próximamente, el despertar de la pesadilla, el regreso de los Flood.
Ahí me dicen qué tal escuchan el audio del juego. Si es que lo escuchan muy fuerte o muy bajo, me dicen por favor en los comentarios. Vamos a ver. Operación Rompelanza. El Mayor Bahan y su equipo de SCDO compiten contra el tiempo para detener un plan desconocido de los desterrados. ¡Uy! Esto va a estar bueno. Ok, vamos a ver. ¿Dificultad? ¿En qué lo jugaremos? Fácil. Ábrete paso sin dificultades entre tus enemigos y disfruta con la imparable potencia de tu avance. Recomendada para los novatos en Halo Wars 2. ¡Neh! Normal. El enemigo no te dará tregua, pero con una estrategia sensata te alzarás con la victoria. Recomendada para jugadores con experiencia en títulos de estrategia en tiempo real. Heroica. Tendrás que utilizar todas tus habilidades y todas las tácticas que has aprendido para sobrevivir. Recomendada para quienes han llegado a dominar Halo Wars 2. Y legendaria. Enfréntate a inmensas hordas de enemigos casi invencibles. Aquí es donde se forjan las leyendas. Vamos a jugarle normal. Ok, aquí vamos. Esto va a estar bueno. Ok, un mes después de la destrucción. Ya, lo pasaron bien rápido. Osolipan, nuestros drones dentro. Echa un vistazo. Una especie de camuflaje. No veo nada. Cambia visual 24, ángulo elevado. Ingenieros desterrados, alerten al capitán, sea lo que sea que estén haciendo, hay que bajar ahí cuanto antes. Bogan, la compañía Boomerang y tú pueden salir. Recibido, Spirit of Fire. ¿Y cómo salimos nosotros, Helljumpers? Con los pies por delante. Son 200 saltos. Te prepararé una torta cuando volvamos, Queen. Mientras tanto, necesitamos ver qué hacen los desterrados. La base enemiga no está funcionando, pero hay una especie de camuflaje en medio. Para desactivar ese campo de camuflaje, vamos a necesitar más información sobre lo que está pasando. El Spirit of Fire cree que los desterrados podrían usar tecnología Forerunner para ocultar sus operaciones allá abajo. Vamos a ver si es cierto. Es hora de ir de paseo, Helljumpers. ¡Hua! Ok, me dio risa lo de la torta. A ver, esperen, creo que va a haber más audio. Creo. No. Bueno, les digo, me dio risa lo de la torta porque sé que torta en varias partes de Latinoamérica significa pastel. Sé que es un pastel, sé que es un dulce, sé que es un postre. Así que a todas las personas que están viendo de Latinoamérica, por cierto, un saludo a todos, gracias por estar aquí presentes. Pero en México, torta es un platillo salado que puede llevar carne, frijoles, aguacate, que también se conoce como palta, cebolla y demás ingredientes. Queso también. Por eso me dio risa, porque sé que lo de la torta lo tradujeron para toda Latinoamérica, pero aquí en México, así o más doblaje mexicano, torta. No sé, se me hizo chistoso. Ok, dejando atrás eso, resumen de la misión. Deshabilita el campo de camuflaje para exponer el sitio de operaciones de los desterrados. Bien, vamos por eso. Conforme a la exploración, los SCDO de Bahan están armados con artillería de pulso electromagnético para neutralizar a los sentinelas. Dificultad normal. Ok, comenzamos. Aquí vamos. Recuerden suscribirse al canal. Si compañía es que no Boomerang hecho. Habla el Spirit of Fire. El capitán autorizó a la compañía india para reforzar a su equipo. Recibido, Spirit of Fire. En marcha, Helljumpers. Necesitaremos esas armas extras. Ok, qué bueno que está el español latino, así que Microsoft, muy bien, muy bien. Unidades locales. Ok, vamos. Pueden disfrutar el stream a 1080p. En marcha. Full HD. Bien. Bogan, atención. Bogan. Tenemos un nuevo tipo de sentinela. Oh. ¿Nueva unidad? Podemos esperar la misma recepción amistosa. Que ellos se encarguen por ahora. Bueno, aquí está nuestro escuadrón, Bohan, así se llama, Bohan. Como tipo Gohan, pero con B, chica. V. En marcha. Bien, a continuar. Conmigo, compañía Boomerang. Pero sí, qué padre que está en español aquí. Me agrada. Enemigos. ¡Aniquílenlos, Helljumpers! ¡Nos atacan tropas terrestres! ¡Vamos, fuego! ¡Es la compañía india, señor! Nos dispersamos al bajar. No queríamos ser un gran blanco fácil para los desterrados. Bien hecho. Preparen esos lanzallamas. Ahora están con nosotros, Hellbringers. Ok. Marcha. Muy bien. Vamos a continuar. Hay aliados delante. Uno de esos nuevos sentinelas los tiene acorralados. Su espalda no está protegida. Atáquenlo por detrás. A ver, ¿qué habilidad especial tiene? Tienen en esta ocasión. Llamado PM. Pulso electromagnético, ahí va.
¡Oh, genial! Todas las unidades. Oh, ok, está buena esa arma. ¿Qué hemos con el centinela? Aquí los Wolverines de la compañía india, listos para echarles una mano. Bien. Unidades locales. Centinela abatido. Prepárense, Wolverines. Están con nosotros. Atentos a cualquier cosa que pueda ayudarnos a saber qué traman los desterrados. Ok, voy a tratar de hablar lo menos posible para que disfruten la campaña. En marcha. Notan algo que haya dicho. Veo un teletransportador. Parece que es el único modo de subir. ¡Actívalo! Destruimos un edificio enemigo. Ok, primero voy a recuperar estos suministros antes de continuar. Sé que los vamos a necesitar más adelante. Además, siempre es mejor que sobre a que falte. Conmigo, compañía Boomerang. En marcha. Bien. En marcha. Vamos. En marcha. A ver, alguien que lo active. Adelante, en marcha. Vamos. Activen el teletransportador. Cargado y listo para partir. A ver. Ajustar a quemar e incendiar. El teletransportador se está cargando, Bogan. Oh, oh. Responderá de Atriox. Ahora la colonia tiene nuevas órdenes para nosotros. Los ingenieros han activado el campo de camuflaje sobre el lugar de la operación usando las torres de control cercanas. Nuestras órdenes son resistir e impedir que los Sentinels controladores recuperen las torres de control. El campo de camuflaje debe mantenerse activado para que los humanos no sepan qué estamos haciendo. Nos han alertado sobre posible actividad humana en la zona. Y las órdenes de la colonia son impedir que descubran lo que estamos haciendo. No se tolerará el fracaso. ¡Rápido! Mientras está distraído por el holograma, ¡denle por detrás! Todas las unidades. ¡Rápido, rápido! ¡All units! ¡Todas las unidades! ¡Todas las unidades! ¡Fuego a discreción! ¡Fuego a discreción! ¡No será ningún problema! ¡Destruyan esa pieza de hojalata! Ese es un Sentinel controlador menos. El Spirit of Fire nos autorizó a usar paquetes de holoseñuelos en caso de encontrarnos con más. Puedes contar con eso, Quinn. Ya has visto lo empeñados que están los Sentinels en proteger este sitio. Tendremos que destruir esas torres de control para desactivar el campo de camuflaje. El teletransportador está activado. ¡Vámonos! Ok, pues bueno, ya escucharon nuestras órdenes. Vamos a continuar. Por cierto, si llegamos a los 500 me gusta en este stream, voy a hacerles una dinámica muy especial. Somos 714 personas aquí. Yo ya dejé mi me gusta, yo ya estoy contribuyendo. Pero venga, llegamos a los 500 likes y hacemos una dinámica muy especial. Así que venga, dejen esos me gusta. Vamos a seguir con la historia. En marcha. Bien, todos al teletransportador. Controlador adelante. Debe estar protegiendo a una torre de control cercana. Destruyámoslo mientras está ocupado con los desterrados. Ok, destruyan. Centinela, rápido, rápido. ¡Vamos! Por atrás, por atrás, por atrás, recuérdenlo. Está a punto, está a punto. Con ellos, equipo. Ok, vamos a destruir la base de los desterrados. A ver si llegaron todas nuestras tropas. Sí, las todas las unidades. Vamos ahora por el edificio principal. ¡Atando! Área despejada. Tenemos que capturar la torre de control y solicitar un despliegue de base. Los desterrados saben que estamos aquí, así que necesitaremos refuerzos. Ok, tomemos estos suministros. Recibido. Nuestra base. Despliegue de base en camino. Es nuestro turno. Ok, aquí hay más suministros. A ver. Ajustar a quemar. El Bringers, venga por acá. En camino. Muy bien, vamos a dividir las tropas. Muestren energía, equipo, Marines. Tenemos y ustedes orden. Por acá. Muy bien, esta historia es 100% canon para las personas que tengan duda. ¿De acuerdo? Para todas las personas que tengan ¿dónde dudas. Los quieres? ¿Qué es esto? Torre de ascensor. Cargado y listo para partir. MLRS, listos para partir. A ver, destruyanlo porque no me gusta cómo se ve eso. Les digo, esta historia es 100% canon, así que estos eventos, pues, depende qué es lo que ocurra, pero esto sí forma parte de la historia oficial de Halo, por si llegan a tener dudas. Sí, porque con todo eso de que Johnson regresa, Serena regresa y demás, pues muchos se pueden confundir, pero esto sí. Hemos eliminado un edificio enemigo. Eso es después, creo que unos meses después de lo que es despejando el punto. La historia del primer Halo, bueno, del Halo Wars 2, ya tenemos principal. Nuestra base. Empecemos a crear un ejército, vamos a necesitarlo. Ok, vamos a poner dos plataformas de suministro, un generador. ¿Puedo mejorar la base? No, no la puedo mejorar. No la puedo mejorar. A ver,
Ah, no, sí, sí puedo mejorar el centro de mando. Bien. Vamos a poner otro generador. Y aquí, ¿qué pondremos? A ver, tendría aquí otros dos espacios, pero... ¡Plataforma de suministros construida! No, así ya. Así ya está bien. Vamos a poner... ¿Qué? Tenemos actividad. Escaneando. La conexión es evidente. Las torres de control suministran energía al campo de camuflaje. Cuando acabemos con el resto de las torres, podremos desactivar el campo de camuflaje y averiguar lo que nos ocultan los desterrados. Activa uno lo señuelo para distraerlo. O lo señuelo. Ok. A ver, ¿dónde lo tenemos? Búnker, sensores remotos, transporte Pelican, señuelo holográfico. Ok. Todas las unidades, prepárense, vamos a atacarlo. Y señuelo holográfico. Todas las unidades. Ahí. Todas las unidades. Por acá. Vamos, destruyanlo. ¡Andando! Mátelo. No hay problema. Generador construido. Vuelvan. ¡Vamos! Estos malditos me recuerdan a los de Halo 2. Tenemos tropas avanzadas. ¡Vamos! Enemigos. Ya va a morir. Están atacando nuestra base. ¡Ojo! ¡Vamos! Ok, lo destruimos. ¡Vamos! Y perdimos muchas unidades. Ver, arma. Pulso electromagnético, fuego. Ok. A ver. Este no puede curar a mis demás unidades. No, tenemos que hacer a fuerzas uso de un poder de líder. ¿Alguien sabe cuál es la presencia enemiga aquí? Vamos a comprar los drones reparadores. ¿Y qué será bueno? Batallón de Grizzly. Ah, pero lo tengo bloqueado. Desplegar búnker. ¡Nos atacan vehículos enemigos! Ok, vamos a poner estos en el cuartel. Cuente con ellos, señor. Y acaben ustedes con esta moto blue. Bien, ya estamos generando los recursos. Vamos a abrir unos cuarteles. ¿Cuánto necesito? Necesito 1000. Mejorar el generador avanzado. Ok, YOLO. Vamos a mejorar este. Este también lo vamos a mejorar. Ah, ¿por qué no? Todas las plataformas de una vez. Vogan, recibo una débil señal con un mensaje amistoso. Gracias por la ayuda. Estamos a su disposición y listos para vengarnos. Oh. Parece que la compañía india aún tiene tropas allá afuera. Nos serviría un poco más de potencia de fuego. Manténganse atentos por si los vemos, pero los nodos deben ser nuestra prioridad. Ok, ya, vale. A ver estos, no, ya están curados completamente. Vamos a curar estos Wolverines que tengo por aquí. Vamos a llegar a 1000 para mejorar el centro de mando y a ver qué unidades tengo aquí, francotiradores. Ahorita voy a sacar unos cuantos. Ok, la estrategia que vamos a hacer. Vamos a crear un ejército... pues lo bastante fuerte. ¡Enemigos a la vista! Lo bastante fuerte para tomar control de esta parte que tenemos prisioneros. Ahí tenemos aliados. Oh, ahí puedo poner una torreta. Genial. Objetivo hostil eliminado, cambio. Necesario, porque pues ya tengo ahí al Soviet. Pero bueno, vamos a construirla. Ok, no, sí, voy a construir torretas. Porque yo recuerdo exactamente lo que me pasó en la campaña de Halo Wars 2. Que por no construir torretas, pasaban cosas malas. Así que... construir ahí otra torreta. Y tenemos que llegar a nivel 1000 para tener, pues, la mejora para la base. Perfecto. Veamos eso ahí, ya tenemos este nodo de energía. Punto B. ¡Nos atacan vehículos enemigos! Sí, ¿lo ven? Por eso es necesario. Ok, ya casi vamos. Punto a mejorar de líder obtenido. ¿Ya puedo mejorarlo? No. Bomba de dispersión, vamos a mejorarla. Torreta construida. Y desplegar SCDO. Ok, eso es lo que vamos a tener. Vamos a ver, falta un poco más. 920, tenemos que llegar a 1000 puntos de energía para torreta poder construida. Mejorarlo. Ok. Ok, vale, vamos a seguir. Veamos. Ahora sí, vamos a mejorarlo a centro de mando. Y estos los quiero por acá, mientras tanto. Vamos a construir la torreta por aquí o... una de asedio. No, supongo que otra torreta sería mejor. Esta mejoramos al centro de mando. Vamos a sacar francotiradores. Vamos a sacar de una vez un escuadrón. Sí, los quiero aquí en este cuartel para que investiguen. Así que mientras tanto, ODST. Otra carga, otra misión. Vayan a investigar qué hay por ahí. Vamos, vayan. Ok, no hay entendido. Nada. Entendido.
Vamos. Retrocedan. Bogan, ya tenemos los recursos necesarios para construir Mantis si las necesitamos. ¿Mantis? Son las unidades mecánicas de la UNSC con las que Isabel acaba de equipar al Spirit of Fire, ¿verdad? Veamos qué pueden hacer. Ok, vamos a sacar un estacionamiento y una plataforma aérea. Quiero torreta unos Nightingales para que curen a mis tropas. Vamos a sacar Scorpions para obtener potencia de daño. A ver, francotirador. ¡Acuartelando! Al cuartel, muévete. Este generador, vamos a mejorarlo también. Hostiles a la vista. No me gusta cómo suena eso. Estacionamiento construido. Ok, sí, necesito más tropas ahí. Ok, vamos a sacar entonces unidades. Sacaremos Scorpions. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Vamos a sacar Scorpions, vamos a sacar Cyclops y Nightingales. Unidades balanceadas para que puedan tener buen ataque. Mejora de generador realizada. Bien. Ya está construyendo. Llegar a nivel 3. Perfecto. Mientras voy a sacar... ¿Qué será? Plataforma aérea construida. Plataforma aérea, ya tengo los Nightingales. Sí. Voy a sacar dos Nightingales para que curan a mis tropas. Vamos a sacar... A ver... Es que necesitamos el nivel 3. Sí, necesitamos el nivel 3. Para eso necesito 1500 de puntos. No, vamos a sacar Wolverines, cierto, los necesitamos para eso, sentinelas. No, saquemos dos Wolverines más por ahora. A la misión. Cyclops, también voy a sacar unos cuantos. ¿Y qué más sería bueno? No sé, ¿qué más sería bueno? No tengo nada. Qué bueno, Nightingales me van a servir para que ya no tenga que estar gastando mis puntos de suministros y curar a mis unidades. Hay vehículos de los vamos que a poner el punto de reunión establecido. Oh, aquí hay uno de energía, según me dicen. Sí, perfecto. A ver, Cyclops. ¿Qué tienes para mí? Cyclops, ve y captura ese nodo de energía, porque la necesito. Hay algunas bestias por aquí. Vienen más unidades. ¡Nos atacan vehículos enemigos! Easy peasy. Bien. Veamos qué tienen en esta ocasión. Que el Cyclops vaya por el nodo de energía. Vamos aquí mientras ir juntando más recursos. Ok, voy a sacar otro Wolverine. Todas las unidades. Ah, cuatro está bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos sacar? Bueno, hay que juntar recursos mientras tanto. ¿Qué sería bueno? ¿Mejorar las unidades? No. ¿Mejora de vehículos? No. A ver, mejor infantería. 10% más daño y 10% más salud. Valdría la pena para mejorar a mi Cyclops, pero prefiero ahorrar esos 400 conmigo, puntos y mejorar entonces a lo de la base para tener dos Scorpions. Ok, continúa, continúa. Bien. Vamos a ver cuánto le falta. 3, 2, 1. Vuelve. Oh, qué bien que estoy sacando unidades a nivel. Hay nuevas unidades desterradas en el terreno. Una especie de unidades mecánicas pequeñas, parecidas a los Locust. Ok. Mucho truelo magnético. ¡Fuego! ¡Tomen! Muy bien. Informe de daños. Todas las unidades. Veamos. Nightingales, encárguense de reparar todo. Y entonces ya vi que sí, mi estrategia va a ser efectiva. Vamos a mejorar a cuartel general. Vamos a sacar entonces... Necesito Cyclops, vamos a sacar uno más. Wolverine 170, voy a sacar. Enemigo en camino. Vean, dos Cyclops son unidades antivehículos. Los Wolverines, unidades antiaéreas. Y los Nightingales son reparadores. Así vamos a balancear a nuestro ejército. Cyclops está aquí, ¿dónde me necesitas? Ok, eso es lo que vamos a hacer entonces. Y los Scorpions, que van a ser lo del final, eso es lo que nos va a servir para que tengamos la potencia de fuego necesaria para acabar con el enemigo. Estacionamiento, ya falta poquito para cuartel general. Ya falta poco, ya quiero mis Scorpions. Unidades locales. Tengo dos Nightingales, tres Cyclops, cuatro Wolverines. No, saquemos otro Cyclops. Sí, para que sean cuatro también. Okay, mejora de cuartel general realizada. Vamos a sacar dos Scorpions. Los tanques pueden con todo, por supuesto. De plataforma aérea también podría sacar Vultures, pero no creo que valga la pena, ya que quiero tener un ataque rápido para aplastar vehículos. A ver. Ok, van saliendo ya las unidades. Los Scorpions están en camino. ¿Qué más? ¿Qué más sería bueno? Un Nightingale más, ¿por qué no? ¿Cuánto cuesta la mejora aérea? No creo que valga la pena. Munición de impacto, esa sí se la vamos a dar a los Cyclops para que tengan un arma más potente.
Van en camino ya estos. Todas las unidades. Y ahorita que salgan estas unidades actuales, voy a ir al punto Bravo para que ya comencemos la ofensiva. Nightingale listo, avísame si me necesitas. Ya viene un Scorpion. Ahí está, tenemos el primer Scorpion. Voy a construir otras torretas por aquí. Torreta de asedio sería, bueno. Y otra más por aquí. Munición de impacto investigada. Aquí vienen las unidades. El pan nuestro de cada día. Vean, esto va a ser bueno. Todas las unidades. ¡Al ataque! Están atacando nuestra base. ¡Destruyanos! Bien, bien, continúen. Todas las unidades. Sí, vamos a tener un buen ejército. Lo presiento. A ver, ¿qué más podemos sacar? Ok, el otro Scorpion ya va a estar en camino. Saquemos otro Cyclops. Un Scorpion más. O Wolverine. No, un Scorpion más. Un bote de metralla, necesito 900 puntos. Muy bien, entonces curen todo. Snipers, ustedes me dieron muy buen punto aquí de observación. Gracias por su ayuda. Torreta construida. Ya va en camino el Scorpion. Cuando salga el Scorpion, a la ofensiva. ¿Escucharon? A la ofensiva. Esta torreta de asedio que ven acá. Punto de líder obtenido. Esta sí que es un arma grande. Hay vehículos de los que quieras. Esta torreta de asedio me va a servir para poder atacar a los enemigos a larga distancia. A diferencia de estas torretitas que ven aquí, pues esta es de largo alcance. Ok, salga el Scorpion, 9 segundos. Ver. Ya casi. Vamos a ir mejorando con telemetralla. Scorpion, listo para repartir nalgadas. Todas las unidades. Que okay, todas las unidades, vamos a Bravo. ¿Qué tenemos aquí? Pueden dejar su me gusta, por favor. Y también, si son nuevos en el canal, les doy la bienvenida. Mi nombre es Antonio Jorge. Y estamos disfrutando ahorita una expansión de la campaña. Torreta construida. Halo Wars 2. ¡Enemigo neutralizado! ¡A la carga! Están atacando nuestra base. Vayan, a la carga. ¿Con qué están atacando la base? Nada, no le vi. Bote de metralla investigado. Bien, esa unidad. Entendido. Bien, gigante. Destruimos un edificio enemigo. Continuemos. Destruyanlo todo y tomen ahora. Entendido. Entendido. Bravo. Tomen, este ejército está completamente balanceado. Vean. Unidades antiaéreas, listo. Unidades antivehículos, listo. Potencia de ataque y unidades reparadoras. Oh. El descontrol con los encerrados, los esquineras. Vaya. Conmigo, Helljumpers. Vamos a construir aquí una base. O bueno, mini base. Tenemos órdenes. A ver, vamos a mejorar, supongo, a la infantería. Y también no sé a las unidades aéreas. No los desterrados, pero tienen a los Sentinels en alerta máxima. Pues tiene que ser algo serio. Los Sentinels no se detendrán hasta que termine. Debemos estar preparados para nuevos ataques. Dad. Bien, ya tenemos esta mini base. 3. Viene un sentinel. Prepárense. Rayos. Todas las unidades. Oh. Esto va a estar feo. Adelante, en marcha. A ver, muévanse. Vamos a poner aquí un generador. Necesito más energía. Todas las unidades. Y vamos a tomar este también de aquí. Ya tenemos el punto Bravo. Veo un enemigo a la distancia. Ah, este, no hay problema. Sí, ¿todo bien? Ahí está la torreta de asedio. ¡Dispárale! ¡Vamos, torreta de asedio! ¡Fuego! ¡Oh, pero a ti! ¡Están atacando nuestra base! ¡Ahí está! ¡Tenemos unidades locales! ¡Muévanse! ¡Infantería de nivel 1 investigada! ¡Ahora! ¡Fuego! ¡Ahí lo tienen! ¡Sigan avanzando! ¡Oh, demonios! ¡Este maldito desgraciado que aguanta! Bien, vuelvan. A ver, informe todas de daño. Todas las unidades. Perdimos un Wolverine. Ok, cárguense de curar todas esto. Las unidades. Tomen control de este nodo de energía. Los refuerzos van en camino. A ver, ¿qué drones mandaremos? Reparadores enviados. Vamos a mandar otro Scorpion. ¿Y qué sería más? ¿Qué sería más efectivo? ¿Cyclops? ¿Por qué no? Vamos a hacer la mejora aérea número 2. Mejora infantería número 2 también. Vamos a poner aquí un punto de reunión establecido. Para que vayan ahí las unidades cuando aparezcan. ¡Hey! ¡Saludos a las 810 personas! ¡Saludos! ¡Bienvenidos al canal! Ok.
Ok, todo va perfecto en el stream. Espero que la estén pasando genial. Conmigo, pero ya van las unidades. El Scorpion sale en un segundo. Escúchenlo. Ah, y ahora no quiso decir nada chistoso. Tenemos que tienen en esta ocasión. Bueno, vayan para allá. Y los francotiradores. No, vine a neutralizar hostiles. Al cuartel. Listo para hacerlo. Vale, Scorpion. ¿Qué más? Aquí está la mejor área de camino. Los cuarteles también. Otra carga, otra. Todas las unidades. Ok, todas las unidades. Están atacando nuestra base. A C. ¿Con qué me atacan? Ah, no pasa nada. Equipo, todas las unidades. Okay, entonces, todas las unidades vamos a tomar. No, vamos por un controlador más adelante. Atención. Vamos. A ver, ¿dónde estarán los prisioneros? Acá está el fondo, supongo. Conmigo, todas las unidades. Ah, vamos al punto Charlie. Aquí tengo mi otra base, vamos a mejorarlo. Aquí área de nivel 2 investigada. Recuerden que pueden disfrutar el stream en mucha variedad de calidades. Pueden disfrutarlo a 1080p, que es la máxima resolución que tiene el juego. Entonces, infantería de nivel 2 investigada. Oh, y acaben con esto, pobrecito. ¡Vamos! Sí, acábenlo. ¡Acaben con ellos, rápido! ¡Fuego! Drones reparadores enviados. ¡Acaben con las centinelas! Mejora de generador realizada. Ahora por este. ¡Acaben con ellos, rápido! ¡Cielo! Bien, por fin tomen entendido. El punto C. Entonces les digo, pueden disfrutar el stream en una gran variedad de calidades para su dispositivo que estén viendo el stream. Celular, tableta, computadora, consola de videojuegos, etc. Pueden disfrutarlo desde 144p, que no les recomiendo que lo vean así, hasta 1080p. Que, créanme, si lo ponen así, se ve muy muy bien. Sexy, full high definition. Unidades locales. Nos atacan. Todas las unidades. Los locus, fuego. Corazón, curioso. Ok, bueno, ustedes sigan en eso. Nuestra base aquí va bien. Hunters. Viene un sentinel. Prepárense. Oh, esto está feo. Scorpion bajo ataque. Están atacando nuestra base. Señuelo holográfico. Ahora. Todas las unidades. Ahora sí, todas las unidades. Destruyanlo. ¡Ataca al enemigo! ¡Andando! ¡Órdenes recibidas! ¡Destruyalo! ¡Ahí lo tienen! ¡No será ningún problema! ¡Fuego! ¡Sí, que es tu otro! ¡Bien hecho! ¡Ah, oh, hay más Hunters! ¡Acábenlo! ¡Los tanques! ¡Vuelven con los Hunters! ¡Todas las unidades! Y ahora vámonos hacia dónde será bueno. ¡Vámonos a D! ¡Todos! ¡A Delta! ¡En marcha, tropas! Ya no puedo sacar más unidades. No. Vamos a mejorar entonces la infantería. Armas listas. Vamos a mejorar entonces los Nightingales. Atento, la mejor aérea número 3. Conmigo, todas las unidades. Es amor al arte. Conmigo, todas las unidades. ¿Qué demonios es eso? Una especie de Hunter. El más grande que he visto. Necesitamos unidades anti-infantería. ¡Deprisa! Fuera lo que fuera, sí, como no. Ya cayó. ¿Vieron ese Super Hunter? Ese es parte del DLC anterior, Colonia. Hemos eliminado un edificio enemigo. Me están atacando con la artillería. Sigan asaltando la base enemiga. ¡Marcha! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos! Destruimos un edificio enemigo. La última torre está en camino. ¡Refuerzos enemigos! ¡Diablos! ¡Destruyelo, Scorpion! Preparado. No, no te mueras, no, Scorpion, no. Todas las unidades. Tenemos baja, malditos. Nos vengaremos, nos vengaremos. Listo. Mira la base principal. Vehículos enemigos. Y vamos a mandar más refuerzos. Otro Scorpion, porque es el que acabamos de perder. Dos Scorpions. Veamos que tiene todas las unidades. ¿Sí? No, necesito más unidades enteras. Cancelen eso. Presencia. Vamos a mandar Wolverine. Confirmada, cambio. Dos Wolverines y un Scorpion. Armas listas. Es justamente lo que acabamos de hacer. Unidades locales. ¡Fuego! ¡Ay, un ingeniero! ¡Ya no! ¡Ya va a quedar la base! Infantería de nivel 3 investigada. Hemos eliminado un edificio enemigo. Base área enemiga de nivel 3 investigada. ¿Quién? Conmigo, compañero. Sé que andan por ahí y sé que me están escuchando. Les tengo un mensaje de la colonia. Es
fútil entrometerse. Ríndanse ya y tendrán una muerte rápida. Insistan y su sufrimiento será largo y doloroso. Me parece que vamos por buen camino. ¡Vamos! ¡Vamos! Okay. Todas las unidades, punto de reunión establecido. Va a ser ahí. Top Nightingale bajo ataque. Necesito apoyo de inmediato. Vamos a construir aquí otra base de ataque. Todo marcha perfecto. Aquí como ver cómo va. Scorpion, ya está aquí. Conmigo, Helljumpers. Ok. Todas bueno, las pues, unidades. Mientras tanto, tomen control entendido. Del punto D. Vamos bien, vamos bien. Recuerden, este nuevo DLC salió el día de ayer, pero apenas estuvo disponible como hasta horas de la madrugada. Por eso no se pudo hacer transmisión. Entendido. Pero aquí estamos disfrutándolo todo. Scorpion, listo para repartir nalgadas. Scorpion, listo para repartir nalgadas. Conmigo, ¿qué es? Ok, continuemos. Entonces, a las 860 personas que están aquí, gracias por estar en la transmisión. Bienvenidos a mi canal. Listo para hacerlo. Veamos qué viene en esta ocasión. Tomamos. Oh, esto también es lo de Colonia. Vaya. No creí que iban a poner esto en este DLC. Eso está interesante. Bueno, estamos en la operación Rompelanzas. Esto es parte del canon de la historia de Halo. Les dije esa torreta. Viene un sentinel. Otro más. Prepárense. Esto forma parte del canon. Están atacando nuestra base. Todas las unidades. Ok, prepárense. Aquí viene el sentinela. Okay, en marcha. Hay que aguantar, hay que aguantar. Recarga todas las unidades. Tengo ya el señuelo holográfico, perfecto. Todas las unidades. Todas las unidades. Para recibirlo. ¿Por qué la demora? Ni la menor idea. A ver, aquí creo que hay unos que tenemos que rescatar, así todas que las vamos unidades. A rescatar a las tropas que tienen prisioneros, los desterrados. Aquí no abandonamos a nadie. Vamos a rescatar al Nightingale, 3 minutos con 14. ¿Cuál Nightingale? ¿Está ahí en el centro? Todas las unidades. Todas las unidades. Podría ser. Están atacando nuestra base. Unidades locales. Uy, nos quedan 3 minutos para completar esto. Apurémonos. Vamos. Apresúrense, apresúrense. Ok, ya voy, ya veo voy. Veo a los Wolverines de la compañía india capturados. Todas las unidades. Aquí están. Libérenlos. Gracias por la ayuda. Estamos a su disposición y listos para vengarnos. Ok, en marcha. Muévanse. Conmigo, Helljumpers. Nightingale. Se están atacando vayan nuestra base. Separado. Vayan, vayan. Avanzando. Vamos a ver qué nos encontramos. A ver, quiero que vayan por delante porque pueden ir más rápido. Apresúrense. 2 minutos. Y llegamos. Todas las unidades. Entonces sí, vayan juntos. Vamos en camino. Voy a atravesar. Sí. Sentinela. Enemigos avistados. ¿Alguien me va a ayudar? Soy un blanco fácil. Elimina esas unidades hostiles. Conmigo, compañía. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Poder de curación. Ahora. Todas las unidades. No hay preparadores enviados. Rápido, destruyanlos. Aquí está, ya llegamos. Ya llegamos. Tú tranquilo y yo nervioso. Todas las unidades. Bien, llegamos justo a tiempo para rescatar. Todas las unidades. Creo. 16 segundos. Todas las unidades. Ya, ya lo rescatamos. Eres nuestro amigo. Defiende el Nightingale. Aquí estamos, aquí estamos. Están atacando nuestra base. Ya, no pasa nada. Equipo, tenemos todas las unidades. Ok, objetivo completado, rescatamos a los Nightingale. Ahora continuamos con el objetivo principal. Recuerden, este DLC tiene 2 misiones. Todas las Vamos unidades. A completar este objetivo. Ahí hay otro nodo de energía, pero ya no lo voy a tomar. Hay algunas bestias por aquí. Ataque. Oh, botón equivocado. ¡Bajo ataque aéreo! Mejoremos la bomba de dispersión. Y a ver. Batallón de Grizzlies. En todas las unidades. Todas las unidades. En marcha. Un controlador más adelante. ¡Atención! ¡Quería! Ok. ¡Vamos! 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 Ahora sí, señor holográfico. Ahora. Todas las unidades. Destruyan el Super Sentinela. ¡Fuego, fuego! Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Hay tropas a machitas. Están atacando con la artillería. That's the way. Todas las unidades. Al que sigue. Bien. A la carga.
¿Fuego de artillería? ¡Eso no es lugar limpio! Sigan presionando. En marcha. Retomamos este que está por aquí. Entendido. Excelente. Entendido. ¡Me atacan tropas enemigas! ¡Necesito apoyo conmigo de inmediato! Oh, unidades locales. Ay, por favor, destruyanlo ya. Ok, creo que exageré un poco. Bueno, ahora sí, vamos a completar este objetivo. El audio no está más objetivo. Ok, le voy a bajar un poquito más. Ya le bajé un poquito más para que disfruten más. Espero que ahí ya esté mejor. Todas las unidades. Entonces a Edwin y Miguel, saludos a todas las personas que son nuevas en el canal. Ya lo tenemos. Todas las torres son nuestras. Según lo que sabemos, parece que solo debemos acceder a una última terminal para desactivar el campo. He señalado en el mapa la ubicación de esa terminal. ¡En marcha! Ok, ya vieron las órdenes. A Espera, trabajar. Fogan. Vimos la respuesta de los Sentinels a la toma de las torres de control. ¿Qué crees que harán si desactivamos el campo? No tenemos alternativa. Hay que pasar por allí. Así que procuremos contar con fuerzas suficientes para defendernos cuando esa cosa caiga. Ok, hay que hacerlo. Ahí vienen. Y traen un Sentinel Retriever. ¿Crees que enviaron los suficientes? ¡Prepárense, Headjumpers! Todas las unidades. Esto se va a controlar. Todas las unidades. ¡Vuelvan! Ok. Todas las unidades. Vamos a rock and rollear. Todas las unidades. Juego a discreción. Todas las unidades. Vamos. Destruimos un edificio enemigo. Bombardero, fuego. Uy, esto está increíble. Están llamando un enjambre de sentinels. Ah, cobarde. Vamos. Ok, vuelvan. Retirada. Esos drones están reparando al retriever. ¿Alguna idea? Parece que los coordinan los grandes. Ataquen a los sentinels agresores. Listo. Ahora sí, volvemos con el grandote. Oh, todas desgraciado. Las unidades. Está llamando a otro enjambre. Vuelvan. Cada vez que llama el enjambre, tenemos que retroceder. Si no, nos destruyen todas las unidades en un abrir y cerrar de ojos. Todo esto de aquí. Esperen. Aquí vienen otra vez los agresores. No se acerquen, maldición. El enjambre viene hacia nosotros. El retriever es nuestro objetivo principal. Okay. Concentren todo el fuego. De nuevo. En él. Acábenlo. ¿Qué más puedo lanzar? Voy a dar un destino. No tengo nada. Todas las unidades. Ya va a morir. Se acerca un enjambre. Hold back. Logramos, equipo. Un poco más. Retirada. Acaben con ellos. ¡Repliéguense! ¡Y cuidado con esos agresores! Bien. ¡Oh! ¡Hay que acabar con ellos! ¡Apresúrense! ¡Todas las unidades! ¡La música! ¡Todas las unidades! ¡Oh, no! ¡Todas las unidades! ¡Rápido! ¡Destruyanlos! ¡Todas las unidades! ¡Vuelvan! ¡En marcha! ¡Y retirada de nuevo! ¡Fuego a discreción! Acaben. ¡Ahora sí! ¡Acábenlo! ¡Todos! ¡Es ahora o nunca! ¡Vamos! ¡Ya va a morir! ¡No nos rendiremos jamás! ¡Sin miedo ante la muerte, tropas! ¡Sin miedo ante la muerte! ¡Todas las unidades! ¡Vuelvan! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Bien! Parece una... ¿Es una nave? Los desterrados se han apoderado de una nave Forerunner. Oh. Qué malas noticias. Si consiguen sacar una nave del arca, traerán tantos refuerzos que acabaremos enterrados en una montaña de brutes. Es una imagen que no necesitaba. Vamos, tenemos que asegurarnos de que no suceda. Misión completada. Vaya, esta misión estuvo muy, muy buena, ¿eh? Continuamos con la historia. Ok, veamos. Misión completada, rompe puertas.
y nos dieron... Ok, muy buena puntuación. Tenemos el nivel oro. Perfecto. Muy bien, vamos a continuar con la historia. Saludos a las 926 personas. Recuerden compartir el stream si lo están pasando de maravilla, porque yo la estoy pasando simplemente espectacular. Y espero que ustedes también, todas las personas nuevas en el canal, también la estén pasando de maravilla. Recuerden también dejar su me gusta y vamos a ver si llegamos a las 1000 personas en el stream. Confío en ustedes, continuamos con la misión. Venga, vamos a continuar. Esto todavía cuando no se acaba. Isabel y Jerome destruyeron el Enduring Conviction. Los desterrados se quedaron tan aislados como estábamos nosotros en el arca. Y ahora encontraron un modo de romper el estancamiento. Están usando ingenieros para hackear los sistemas locales del arca y preparar la nave para el lanzamiento. Si encontramos esos sistemas, ¿podrás detener a esos ingenieros, Quinn? Los escáneres de Spirit of Fire muestran que hay una terminal cerca de la nave. Tengo un paquete de decodificación. Haré lo que pueda. Bien, ese será nuestro plan de respaldo. Primero, intentaremos con un asalto con Condor. Ok, ya escucharon las órdenes. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Ok, ahora la misión se llama No Pasar. Evita que lancen la nave Forerunner. Informe de exploración. Los transportes Pelican pueden usarse para mover rápidamente al ejército por el campo de batalla. Dificultad normal. Esto es lo que ocurre. Esto es lo que ocurre, presten atención. Los desterrados se encuentran atrapados en el arca, al igual que las fuerzas de la UNSC del Spirit of Fire. Pero los malditos desgraciados han encontrado una forma de salir de la cuarentena con una nave Forerunner. ¿Recuerdan esa nave de gran caridad, la que sale en Halo 2 y Halo 3? Bueno, algo así por el estilo. Entonces, nuestro trabajo es evitar que lancen esa nave Forerunner y que salgan del arca. Odysseus, pandilla atómica, tenemos una misión. Las últimas imágenes de los Condors mostraban varias columnas de carga conectadas a la nave para suministrarle energía para el lanzamiento. No podremos impedir que lancen la nave si no conseguimos llegar hasta ella. Hay que bajar hasta ahí e inutilizar esas columnas de carga. Todas las unidades. Vamos en camino. Tenemos 15 minutos, rayos. Vaughn. Nuestros técnicos han estado analizando la trayectoria de lanzamiento de la nave para saber a dónde se dirige, pero se han dado cuenta de que viene hacia nosotros. Mantiene una trayectoria constante de colisión con el Spirit of Fire. Los desterrados no quieren traer refuerzos. Pretenden usar la nave como un arma. Un impacto directo acabaría con el Spirit of Fire. Alerta al capitán, pero tenemos que detener esto ahora mismo. Empezando por inutilizar esas columnas de carga. Todas las unidades. Es nuestro turno. Ok, eso está peor de lo que pensábamos. No van a utilizarla para escapar. Van a utilizarla para destruir al Spirit of Fire. Vamos a mostrarles con quién se metieron. ¡Nos atacan tropas terrestres! ¡Acábenlos! ¡Pulso electromagnético! ¡Ahora! Ok, destruyan al ingeniero. Y ahora sí, acaben con el cuartel. Sigan, sigan. Esto parece una especie como de Halo 3 o 10-2. Todo despejado. Ya que somos el personaje principal. Hay que aplicar una descarga directa de energía cinética aquí. Un problema. ¿No podrías decir disparen? Entendido. A ver. Veamos. No hay problema. Destrúyanlo. No le hacemos nada de daño. Ahí está. Se mueve. ¿Qué sucede? Yo solo sé que a los Sentinels no les gustó. Al cuartel. Vaughn, los sistemas de defensa Forerunner debieron trasladar el dispositivo de carga al interior de esa base. Necesitaremos un impacto importante para inutilizar la plataforma. Okay. Ya sé. Necesitamos un Colossus cuanto antes. Llama a la Spirit of Fire y diles que preparen un despliegue de base y una plataforma de Colossus. No hay problema. Hay dos posibles ubicaciones para un despliegue de base. Pero tenemos que apresurarnos. Esto dice que la secuencia de lanzamiento ya se inició. Oh, oh. Rápido, rápido, rápido. Nos quedan 13 minutos. 13 minutos tenemos para completar el objetivo. Equipo, tenemos órdenes. Apresúrense, apresúrense, Odysseus.
Entonces esto es como una especie de Halo 3 ODST 2, porque nuestro personaje principal es este escuadrón, Bohan. En marcha. Ok. Bueno, Bohan es el líder del... es el nombre del líder. Pide un despliegue del Colossus. Aquí va. Colossus en camino. ¡Atrás! Vean esto. Aquí está Colossus. Oh, yeah. Lleva ese Colossus hasta la columna de carga y dale fuerza. Ok, Coloso en camino. Ustedes vayan por los hilos de energía. Este vehículo también fue introducido. Este fue introducido con el Sargento Johnson. Fue introducido con el Sargento Johnson y se llama Coloso. Vean, por favor, qué genial está. Tómala. Si creían que las mantis eran grandes, pues estaban equivocados. Los desterrados intentan impedir que lleguemos a la columna de carga. Vamos a enseñarles lo que puede hacer un Colossus. Vamos a probar esta cosa. Ok, acábalo. Nos atacan los francotiradores enemigos. Perfúrense, perfúrense. Seguro. Base de ataque. Toma. Construida. Otra misión. Muy bien. No sé si recuerdan el mapa de Halo 4. Creo que se llama Agriff. Que salía una mantis gigante. Pues bueno, este Colossus está inspirado en eso. Es parte como que de la misma familia. Ahora sí, vamos a pisarlo. Sujétate de algo. Aquí viene. Listo. Tenemos más tiempo. Funciona. La columna de carga se está apagando. Enemigos localizados. Oh, lanzamiento en peligro. Huracock, compensación. Detener la interferencia humana. Se retrasó el lanzamiento de la nave y nos dio más tiempo. Hay que enviar a un Colossus a cada una de las demás columnas de carga para inutilizarlas. Veamos qué tienen en esta ocasión. Una vez desactivadas, el campo de energía que rodea la nave quedará neutralizado. Y podremos acercarnos y acabar con ella de una vez. ¡Vamos! Ok, entendido. Esas son las órdenes. Cada vez que mandemos un nuevo Colossus, pues tendremos más tiempo. Camino. Entendido. Afirmativo. Saludillos. ¿Cuándo el de los flot? El de los flot, amigo, va a salir después. Hola, hola Chris Master, ¿qué tal? Saludos. Entendido. Venga. Estamos Orlando Hernández Rodríguez, sin duda es el mejor. Oh, gracias Orlando. En marcha. Estamos llegando, esto, chicos. Y aquí sigan vamos así. A poner generador. Otro generador. Plataforma de suministros. Suministros. Están atacando nuestra base. ¿Qué lo atacan? ¿Qué lo atacan? Ah. Odio Steve. Equipo, tenemos órdenes. ¿Y mis objetivos? Todas las unidades. Acábelo, acábelo. Hola, hola, granada sagrada. Generador, ¿qué tal? Construido. Muy bien, vamos a construir entonces eso. Acábelo. Me disparan las tropas terrestres. ¿No hay aquí algún cuartel o algo que pueda poner? No, parece ser que no. Oh, rayos, hay sentinelas de control también. Tenemos que apresurarnos entonces. Generador construido. Vamos a llegar a 1000 para construir entonces eso. ¿Con cuánto lo mejoramos? Con 300. No sé si sea buena idea. Todas las unidades. Vamos a seguir investigando qué más hay aquí por el mapa. Necesito energía, pero ya. Yo soy Joel Benjamin, ¿qué tal? Buenas noches. Miguel Hernández Vargas, hola. Plataforma de suministros construida. Destiny Dreams, la raza más chida, saludos. Conmigo, compañía Boomerang. Sigan investigando qué hay por aquí. Enemigo en camino, vamos. Vamos no, en camino. Llegando enemigos. Están atacando nuestra base. No. Unidades vamos locales. A quedarnos entonces por aquí. Unidades locales. Y acabaremos con ellos haciendo la misma estrategia anterior. Plataforma de suministros construida. Ok. ¿Recuerdan la estrategia de la primera misión? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Otra misión. Scorpions. Bueno, no. Scorpions. Me disparan las tropas terrestres. Y Wolverines. Yo diría que fue una prueba de campo exitosa. A ver, generador. No. Vamos a esperar para mejorar a centro de mando. Ok, en camino. Apresúrense. Hay que apurarnos. Vamos bien de energía. No. Suministros bien. Energía mal. Debe haber otros más por aquí. Conmigo, tenemos 18 minutos para completarlo, pero cada vez que mandemos un Colossus, obtendremos más tiempo. Hola Samuel Solis, hola Cepeda. ¿Quién más? Samuel Heriberto. Sí, me gustaría que sacaran más películas de Halo. Vamos a ver qué sucede con la Halo, amiguito.
ver qué sale con la película. Mejorando en 3, 2, 1. Mejora de centro de mando realizada. Bien. Plataforma aérea. Estacionamiento. Y cuarteles en camino. Eso es lo que vamos a utilizar. Vamos a mejorar el generador. Parece ya no tengo energía. Vamos a esperar un poco más. Mejor no spamear en el chat. ¿Qué onda, Marcos Art? Saludillos también para ti. A ver, plataforma aérea. Todo esto ya está en camino. Excelente. Ok. Vale. Vamos a hacer la dinámica de Facebook. ¿En qué será? ¿Unos 20 minutos? La dinámica de Facebook consiste en que si publican compartiendo el stream en mi página de Facebook, van a poder recibir un saludo muy, muy especial. Ok, van a recibir un saludo muy, muy especial. A ver, generador, vamos a mejorarlo también. El estacionamiento ya está en camino. Nightingale, saquemos uno para que cure a las unidades. Estacionamiento construido. Plataforma de suministros avanzada. También esta la quiero. Entonces, prepárense para la dinámica de Facebook. La página de Facebook es Atomic Jorge, así me pueden encontrar. Bien, veamos. Nightingale aquí. Mejora de generador realizada. Lo que sí es que aquí tenemos que actuar más rápido. Drones. Supongo entonces. Construidos. A ver, Wolverine. Todas las unidades. Nos atacan vehículos en mejora de plataforma de suministros realizada. Voy a construir 3 Nightingales, no, 4 Nightingales. Y después voy a destruir el edificio para utilizarlo para otras cosas. Eso es lo que voy a hacer. ¡Nos atacan vehículos enemigos! Ok, eso es lo que voy a hacer. Ustedes pueden. Apresúrense. Estamos atacando nuestra base. Vamos a construir Cyclops para unidades antivehículos. Son baratos. Eso debió son muy doler. Efectivos. No, todavía no podemos pedir otro coloso. ¡Uy! ¡Oh, tenemos que comprarlo! Eso no me lo esperaba. A ver, cancelemos los Cyclops. Listo, avísame si me necesitas. Y construyamos dos Wolverines en su lugar. Bien, sigamos. Plataforma aérea. Punto de líder obtenido. Vamos a mejorar. Bomba de dispersión, drones reparadores. Cyclops, listo para plantar. ¡Vamos bien! ¡Sigan adelante! Y a ver, ¿qué más? Bomba de dispersión, vamos a mejorarla. No. Vamos a seguirla mejorando. Ok, ya tenemos los Nightingales. Vamos a sacrificar este edificio. Construyamos en su lugar. Que sería bueno. A ver, creo que un estacionamiento estaría bien. Acaben dos. Sigan. No puedo mejorar a los Cyclops. No, no puedo. Genial. Pero necesito. Me disparan las tropas terrestres. A ver, un poquito más de tropas para sentirme más a gusto. Construyamos dos Wolverines más. Y de Cyclops, cuatro más. El resto van a ser Scorpions, pero esos van a tardar. Así que vamos a atacar primero con lo que tenemos. Todas las unidades. Uy, necesitamos torretas también, que no se nos olvide. Ok, lo siguiente que vamos a gastar va a ser para torretas. Veamos. Aquí ya está todo. Ansioso por probar mis cohetes. Ey, muévete. No estorbes, no ayuda, no estorbe. Torreta en camino. Que salgan estos tres Cyclops de acá y nos vamos Cyclops a la ofensiva. Está aquí. ¿Dónde me necesitas? Construirlo, ves, ¿no? Exacto, Capirex. No sé saber. ¡Acaben los atacan vehículos enemigos! Bien, que salga eso y nos vamos. Bien, sigan, este ya está avanzado, ya está avanzado. Ok, tenemos todos los suministros avanzados. Y otra torreta en camino. Bien, vamos a atacar primero a este que está por aquí. Tenemos que dar toda la vuelta. A menos que ya me hay Pelican. Nah, mejor no. Sin Pelican. Vamos así. Torreta construida. Todas las unidades. Pero si todas las unidades, hay que apurarnos. Todas las unidades. Apresúrense que tenemos que movernos. 13 minutos para el siguiente impacto. Conmigo, Helljumpers. Bien, dejemos aquí que se junten los suministros y mejoraré a cuartel general. Conmigo, Helljumpers. Todas las unidades. No se preocupen, tenemos una torreta que nos va a ayudar. Están atacando nuestra base.
El primero. ¿Tiene el controlador? ¡Esperen! ¡Lidiando! ¡Eso sí que es amor al arte! Pero mira ese as. Está unido a un nodo de energía cercano. Si lo desactivamos, puede que debilitemos sus escudos. Ok, vuelvan. Están patrullando. Esperemos hasta que se vaya. Huyan. Presencia de hostiles confirmada, cambio. Ok, ya entendí qué vamos a hacer. Están atacando. Ya entendí qué vamos a hacer. Vamos a dividir las fuerzas. A ver, yo espero que el coloso sea lo suficientemente fuerte para destruir sea lo que sea que se encuentre ahí en ese camino. A ver, dale coloso. Y el resto de ustedes. El resto de ustedes, prepárense para destruir el centinela. Pónganse por aquí. Espero que en serio este coloso aguante. Espero. Vamos a mejorar así a cuartel general. Bien, sigamos. De los Prisco a YouTube, saludillos. Están atacando nuestra base. No es posible, tenían que pasar puros contras ahí. Vuelve. Fall back. Listo para tenían salir. Que pasar puros monstruos ahí. Y las torretas no van a aguantar. Bombardero, fuego. Perdimos un edificio a manos del enemigo. A ver, quédate quieto, te voy a curar. Otra carga, otra misión. No, necesitamos más. Enemigos a la vista. Pero un destino. Están atacando nuestra base. Vuelvan. Apresúrense. Vamos a cancelar esto. Y a cancelar esto también. Los audios Steve podrán. Mejora de cuartel general realizada. Ok, apresúrate. ¡Nos atacan vehículos enemigos! Diablos, esta misión está complicada. No, y tenían que llegar más hunters. Colossus en movimiento. Rápido, coloso, rápido. En camino. Todas las unidades. A ver, coloso, encárgate. Necesito un ajuste, señor. Todas las unidades. No, demonios, el coloso creo que no le hace nada. Unidades locales. Están atacando nuestra base. Retirada. Todas las unidades retiradas. Necesito un ajuste, señor. No puedo sacar aquí ninguna tropa. No tengo nada. Diablos, necesitamos entonces tropas terrestres para hacer eso. Y ya hay que apresurarnos. Saquemos Scorpions, Cyclops. ¿Qué más? Enemigos localizados. Wolverines. Si seguimos así, podríamos llegar a tiempo. Ok, vamos a mandar entonces a los Cyclops. Ojo, va a morir. Eso sí que es amor al arte. Sobrevivió. Ok, ya vimos entonces qué es lo que está sucediendo. Necesito un ajuste. El coloso no puede controlar eso. Lamentablemente no puede. Cyclops en movimiento. A ver, no, Cyclops. Vuelvan para acá y esperen a que dé la vuelta. Nightingale, se encarga de curar al coloso. Construyamos las torretas. Y aquí vamos a construir las de asedio cuando tengamos las unidades suficientes. Mejora de vehículos. ¿Qué tienes para mí? Sí. Esperen, se tiene que ir. Cyclops en camino. A ver, Cyclops, avancen. Vayan, Cyclops, rápido. Armas listas. Será mejor que esto sea para unidades locales. Unidades locales. Ahora sí, avancen. Conmigo, para apoyar armadura. A ver, tomen control. Hostiles en la mira, enviando. ¿Por qué no lo toman? El enemigo envió vehículos. Unidades locales. A ver, no entiendo por qué no toman torreta control. Torreta construida. A ver, Obviously. No, esperen, Obviously. A ver, me pregunto si tienen que ser los Obviously. Oh, no, ya están trabajando. Ahora sí, entonces, avancen. Rápido. Están atacando nuestra base. Unidades locales. Bien, sigan. Por acá mejor. ¡Rápido! Tienen que apresurar. Diablos, esta misión bajo presión está intensa. Vehículo de nivel 1 investigado. La muerte. El escudo cayó. ¡Huyan! Ya saben qué hacer. ¡Disparen contra su retaguardia! Las unidades. Apúrense a llegar. Torreta construida. En marcha. Vuelvan. Punto de líder obtenido. Ya casi los tenemos. Vamos en camino. Y vamos a poner todas el las señuelo. Unidades. Ahora sí, destruyanlo. Cyclops está bajo ataque. Destruyanlo. Todas las unidades. Acábenlo. Ahí lo tienes, fuego.
Todas las unidades. Vientos, vamos al siguiente. Uf, esto está intenso. Todas las... Ahí está la columna de carga. Envíen un Colossus. Marcha. Acaben primero con estos. Rápido. Están atacando nuestra base. Malditos. A ver, pongamos torreta de asedio entonces. Enemigo neutralizado. Una aquí. Todas las unidades. Coloso, ¿dónde estás? No le veo. Estoy en ello. Encárgate. Golpeando el suelo. Todas las unidades. Bueno, primero destruyan eso. Cuento y ahora amigo, sí, 7 minutos. No pasa nada. ¿Listo? Segunda columna de carga desactivada. Bien. Nos compramos más tiempo. Hay que apurarnos. Están atacando nuestra base. Todas las unidades. Bien, compramos más tiempo. Excelente. A ver. Destruyeron uno de nuestros edificios. Diablos, qué malditos. Vamos a cancelar este estacionamiento. Torreta construida. Compramos los Scorpions. Vamos a construir aquí un arsenal. Todas las unidades. A ver, ahora sí, todas las unidades. Hay que seguir moviéndonos. Rápido, rápido, avancen. Están atacando nuestra base. Todas las unidades. Vamos, sigan moviéndose. Hay algunas. Podemos comprar por aquí. Otra que mejora. Esto se está poniendo tedioso. Despegar ese CDO. Perdimos un edificio a manos del enemigo. Este Locust, desgraciado. ¿Cómo va a estar castrando? Fuera de aquí, fuera Buque de aquí. De metralla investigado. El pan arsenal no construido. Todas las unidades. Ok, no sé cómo es que estos llegaron tan rápido. Torreta construida. Pero no me gusta. Unidades vuelvan. Locales. Vuelvan. Retirada. Más Locust, diablos. No, vamos aquí a necesitar. Algo está camuflando la base de los desterrados. ODST. Tenemos que ver qué pasa allí. Vayan por ese. Destruyanlo. Preparen un botiquín, Helljumpers. No, unidades retirada, locales. Retirada. Unidades locales. Ok. Ya los veo. Tenemos que esperar a que se vaya lo más lejos posible para tomar control de eso. Unidades locales. A ver. Que se vaya más. No. Humanos, está última detención. Deténganse o morirán. Nunca nos rendiremos, maldito. Pues parece que los pusimos nerviosos. Sigamos avanzando. ¿Dónde estés? Se nos espera el tiempo, equipo. Unidades enemigas a la vista, cambio. Okay, torreta. Torreta en camino. Y vamos a curar esta. Conmigo, okay. Parece que tenemos. Ahora sí, ya se fue. Cyclops, rápido. Corran, es el momento. Tenemos que esperar hasta que este se vaya lo más lejos para que nuestras tropas puedan destruir su escudo. Y estos zombies se van a quedar aquí por cualquier cosa. No puedo conseguir otro Scorpion, a ver, conseguimos otro. Equipo, tenemos órdenes. Están atacando rápido. Nuestra base. Destruyeron uno de nuestros edificios. Ya viene, 20%, no van a poder. Conmigo, Helljumpers. Nos atacan vehículos, cambio. 35%. Uy, vamos, apúrate. Llega al 100%, 50. Rápido, antes de que venga. Vamos, vayan moviéndose. 80%. Ahí viene. Están atacando nuestra base. Ahora sí, acábenlo. No hay problema. Unidades locales. Ok, ahora sí. Vamos a poner el señuelo. Unidades locales. Perdimos un edificio a manos del enemigo. Ok, mi base está sufriendo bastantes daños y eso. Atentos, no es bueno. Me están ¿qué? ¿Que la destruyeron? Unidades locales. Eso no está para nada. Vamos. Eso no está chido. En marcha. Es que no duró nada. Vamos en camino. Ok, los tenemos. Vamos a ver. No tengo ahorita drones reparadores. A ver, Scorpions, vamos a recuperar nuestra base. Diablos, esta misión está intensa. Tú, señuelo, toma esto. Ah, no, no puedes. ¿Por qué eres un señuelo? Ok, vamos a ver con qué recuperamos la base.
Cyclops, ¿cuántos quedan? Dos. Cyclops en movimiento. Supongo que con esto será suficiente para recuperar nuestra base. Ok, ustedes aproxímense donde quedó nuestra base. Estaba por aquí, estaba aquí. Ok, recuperen la base. Espero que sí se pueda, si no estoy frito. Oh, oh. Vamos a comprar más tiempo. Unidades locales, aproxímense a esto de aquí. Vayan. Diablos, la base. Ya pasamos la primera misión. Esta es la segunda misión del DLC. Listo para hacerlo sufrir. Hola, hola Alexander Vega. Recuerden que está activa la dinámica de Facebook. Compartan el stream en su Facebook y mándenme la captura a mi más reciente publicación que puse en mi página de Facebook. Todas las personas que lo hagan, pongan ahí su captura. Les voy a mandar un saludo muy especial. Objetivo. Ok, bombas de dispersión. Otra columna de carga. ¡Manden un Colossus! Bien hecho, bombardero. Yo me encargo. Unidades locales. Okay, hay que comprar tiempo. Espero que sí se pueda recuperar mi base. Si no, unidades locales. Esto va a estar muy feo. A ver, Colossus. Vamos a probar esta cosa. Cárgate de lo tuyo. Sujétate de algo. Vamos. Otra carga. Otra misión. No. Sí. Oh, sí, sí podemos. Bien, destruyalo. Destruyalo, destruyalo. Columna de carga desactivada. Bien. Falta una más. Destruimos un edificio enemigo. Bien, ustedes recuperen la base. Ay, qué bueno que pude recuperar la base. Si no hubiera sido bien feo. Ok. Y todo lo hemos hecho con un solo coloso. Perfecto, vamos muy bien. Recuerden dejar su me gusta si la están pasando bien en este stream de la expansión de la historia de Halo Wars 2. Vengan. De hecho, para que les pueda ayudar a los moderadores, en la descripción del stream, aquí abajito si le dan a mostrar más, ahí está directo el link a mi página de Facebook para que los puedan redireccionar más fácil. ¡Se atacan vehículos enemigos, cambio! ¡Ah, diablo! ¡Más enemigos! ¡Acaben con ellos, rápido! ¡Ya lo escucharon, equipo! Ok, a construir la base. ¡Me disparan las tropas terrestres! No me alcanza para construir la base. ¡Perdimos un vehículo! No me alcanza para destruirla, para construir la base. ¡Ojo! ¡Es nuestro turno! ¡Nos atacan vehículos enemigos! Ok. ¡Vamos! A ver, retirada, retirada. No me alcanza. Necesito 500 puntos y tengo 27. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? A ver, tenemos 20 minutos, así que tenemos tiempo para, pues, hacer algo, planear qué. Pero lo que usted diga. Sí. Tenemos únicamente 20. Aquí no hay. No. Ah, vuelvo. Punto de líder obtenido. A ver, punto de líder. No hay nada que me dé. ¿Alguien se manda 500 puntos? A ver, ¿quién manda una donación de 500 puntos de suministros? Oh, rayos. A ver, vamos a investigar si hay por aquí algo. Esto es lo único que me queda de opción. No voy a dar por perdida esta misión. Recuerden siempre el lema: nunca rendirse. Cuente conmigo, señor. A ver, vamos a mandar a este equipo a investigar. Tiene que ver aquí a fuerzas suministros. A fuerzas. Está genial este cristal. A ver, aquí fue donde empezamos. Aquí no hay. No. Tiene que haber, siempre hay en todos los mapas de la campaña. En camino. Si no, podríamos intentarlo así, pero sería ir mucho a lo yolo. ¿Saben a qué me refiero? Cañón de riel preparado. A ver. Por aquí. Revisen todas las esquinas. Tiene que haber más puntos de suministro. Enemigos. Qué feo se ve eso. Confirmo la muerte de Dios. ¡Me disparan las tropas terrestres! ¿Tenemos suficientes tropas? ¡Ya está! Sí. ¿Qué tienes para pero mí? Para el asalto final, no tendríamos que perder ni una sola. A ver, sigan avanzando. Tiene que haber más. A ver, sigan. Estas son la esperanza. A ver, investiguen. Tiene que haber... Creo que hay por aquí. A ver, creo que hay por aquí. Veamos. Avancen. Ahorita, pues no, ¿para qué? A ver, energía. No, necesito suministro. Destruimos un edificio enemigo. Estos no me dan.
No, necesito suministros. Tengo la energía, 5134. Pero necesito... ¡Oh, y aquí hay suministros! No creo que sean suficientes. Hemos eliminado un edificio enemigo. A ver cuántos me dan. 117 puntos. ¡Ah, perfecto! Tengo el número del jefe maestro. Lo malo, no me alcanza la base todavía. Hay que seguir buscando suministros. Diablos. Ok, sí podemos, sí podemos. Si no, vamos a tener que mandar el ataque así. A ver, sigue moviéndote. Ansioso por probar mis cohetes. Ese tipo, qué bueno que no llegas. Apresúrense, tienen poco tiempo. Avanzando. Venga, hay que poder, hay que poder. Veamos, ¿no? No hay. Esto es... No, eso no es. Eso es otra cosa. A ver, sigan, sigan. ¡Ay, ay! ¡Ahí hay suministros! ¡Tómenlos rápido y sálganse de aquí! ¡Huir! ¡Huir, huir, huir, huir! Ok, tenemos ya 207. ¡Faltan más! ¡Vamos! ¡Faltan más! ¡300 puntos más! ¡300 más, 300 más! ¡Uy, qué intenso está esto! Va a ser un final de fotografía. Hay algunas bestias por aquí. ¡Hunters! Ay, tenías que fallar ese disparo, Scorpion. ¿Really? El pan nuestro de cada día. Ok, creo que les hubiera mandado un Nightingale. No, sigan moviéndose, sigan moviéndose. No puedo mandar nada, no. ¿Qué tienes para mí? Diablos. No, a ver. Todas las unidades. No, pues vamos a tener que ir con estas unidades. Sí, no nos queda de otra. Vamos a movernos. Listo para salir. Aquí hay más puntos. A ver. Los juntamos y nos tenemos que mover súper rápido. ¿En serio? ¿Ustedes están yendo por el medio? Estamos viendo explosivos amontonados junto a la nave Forerunner, esperando a que los suban a bordo. Parece la oportunidad perfecta para causar problemas. Ok. Si quieren una explosión, no los hagamos esperar. Ok, hagan todo el daño posible ustedes. Se sacrificarán por nosotros. Bien. Y ahora por acá. Hagan todo el daño posible. Vamos a probar esta cosa. A ver. Entendido. Puedes subvestir otra misión. Para acá. ¿Y mis objetivos? Ya los mataron. Tenemos orden. Ok, hicieron todo lo que pudieron. Tenemos 15 minutos. Sí podemos. Si está en el suelo, lo eliminaré. 237 puntos ya tenemos. A ver. Vamos a ver cómo el tío Atomic se las arregla para salir. Veamos que tiene todas las unidades. Todas las unidades. No sé si cargar directo al centro sería una buena idea o no. No, no es buena idea. No tengo suficiente potencia de fuego. A ver. En marcha. Entonces, muévanse. A buscar los puntos. En marcha. No sé si aquí investigué. Aquí hay más. Oh, perfecto. Aquí hay más energía. Sí podemos, sí podemos. Bien, continúen, continúen. Pero hay que apurarnos, 14 minutos quedan. Otra carga, otra misión. Ay, no pueden ir más lentos. No importa, si podremos. A ver qué mejoramos. Aumenta el campo visual de todos. ¿Qué? Los servicios y puntos de captura. Unidades locales. Oh, generador de camuflaje. Destruir. Ahí estás. La base enemiga. La encontramos. Oh, perfecto. Cuidado con las minas, cuidado con las minas. No hay problema. Entendido. Cuidado. Uy, qué bueno que tenemos estos vestidos. Entendido. Estas minas nos acabarían. No hay problema. Avance. Entendido. De inmediato. Acaben con por ellas acá. Rápido. Entendido. ¿Quién está aquí? Estaremos bien, ahí continúen. Enseguida. Sigan, sigan moviéndose. Lo malo es que si destruyo esta, no me dan la energía. Tiene que ser otra cosa a fuerzas. Ver por adelante. Aquí. En marcha. Apresúrense. Wolverines, vayan a ver qué pasa si destruimos esa colonia de ahí. Conmigo, Helljumpers. 13 minutos. Veamos quién tiene la destrucción. A ver, destruyanlos. Apresúrense. Conmigo, Helljumpers. Ustedes ya van a llegar. Hemos eliminado un edificio enemigo. A ver, ¿me va a dar algo? Cuente con ellos, señor. A ver, sigan destruyéndolo. Verá lo que un Wolverine puede hacer. No me dan absolutamente nada. A ver, investiguen otra si por ahí hay algo. Aquí hay más energía. No hay problema. Destruimos un edificio enemigo. Vamos, 500 puntos es lo que necesito.
457, 417. ¡Oh, rayos! En marcha. Rayos, en rayos. En marcha. 417, en tiene camino. Que haber más energía. Ver dónde, dónde. No, eso es energía. Suministros, suministros, ¿dónde hay? ¿Dónde hay? Conmigo, compañía Boomerang. A ver, supongo que por aquí, porque ahí no he investigado. MLRG, listos para partir. ¡Demonios con esto! 12 minutos para encontrar. Vean cuántos puntos. Adelante. 83 puntitos es lo que necesito. Ok, sigan. Ustedes sigan, ustedes sigan. A la batalla. En camino. Los voy a mandar. Todas las unidades. Pónganse aquí. Esto está intenso. No creí que esto iba a ocurrir. ¿Qué tal le están pasando en este stream? ¿Verdad que les estoy dando aquí una partida cardíaca? Unidades locales. Otra vez consiguieron la base estos patitos. Acaben rápido con ellos, equipo. A ver, ¿cómo van los Wolverines? No ven nada, no ven nada. No, absolutamente nada. ¡Diablos! Hemos eliminado un edificio enemigo. Bien hecho. Ey, ¿ustedes para acá? Todas las unidades. Y vamos a replegarnos. No, gran pez, lo de los plot todavía no sale. Eso va a salir hasta después. Continúen, continúen. A ver, vamos a ir entonces justo por aquí abajito. ¿Cuáles son sus personajes favoritos? ¿Cuál es su personaje favorito de Halo a todos ustedes? Dice Diego Torres. Qué gusto ver que estén conviviendo en el chat. Recuerden, convivencia pacífica siempre. A ver, tomemos estos, tomemos estos. Conmigo, si quieren ir juntos. Casi, ya casi. Ok, adelante, ahora sí, continúen. 83 puntos es lo que necesitamos para conseguir una base. Nos quedan 11 minutos para eso. Hay que apresurarnos. Si no, a ver, tengo algún poder que pueda utilizar. Señor holográfico. No, 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 eso sería perder prácticamente la misión. En marcha. A ver, sigan, sigan avanzando. Por aquí debe de haber. Vamos. Avancen, avancen. No, retirada, retirada, retirada. Esperen a que pase el centinela. Por aquí tiene que haber. A fuerzas tiene que haber. En marcha. A ver, pero no se vayan tan atrás. Sigan avanzando un poco, sigan avanzando un poco. Adelante, en marcha. Y bien, podemos seguir. En marcha. Vaya, qué tan importante es conservar nuestra base, ¿eh? ¿Quién lo diría? Conmigo, sí, compañía Boomerang. Aquí tiene que haber, aquí tiene que haber. En marcha. Aquí o allá, porque esto no lo he investigado. Estoy seguro que lo voy a encontrar. La pregunta es, ¿dónde lo voy a encontrar? Hay que cuidar mucho de estas tropas, que es lo último que nos queda. A ver, avancen, avancen. No, retirada, retirada. Retirada, retirada. En marcha. Tengo una idea. A ver, ¿cuál Wolverine vale menos la pena? Este de aquí. Ok, ahorita les voy a decir por qué está retirada. Ajá, transporte de Pelican, cuesta 100. Oh, nice. Oh, no sabía que costaba eso. A ver, hice la retirada porque nada más voy a mandar a este Wolverine. Todas las unidades. Váyanse, váyanse, váyanse. En marcha. Huyan, huyan, huyan. Ahora sí, este Wolverine va a investigar porque es mucho riesgo mandar a todos. Cúrate, Wolverine. Además, este es rápido. Todos manden energías al Wolverine. ¿Qué necesitamos? Encontrarlo en 9 minutos. A la batalla. Apúrate, Wolverine. Apúrate, apúrate, Wolverine. Adelante. Esto ya se puso tenso. Adelante. A ver, por aquí. Presencia de hostiles confirmada. Cambio. No, por acá arriba. Ay, maldita sea. Enemigos. ¡Ey! Más enemigos. ¡Más enemigos! ¡Carajo! No, pues ya vimos que por ahí no. Listo para salir. A ver. A ver si sobrevive. No. Maldición. Maldición. A ver. Otro Wolverine va a ser. Ok, ahorita lo voy a utilizar para ir a la izquierda. Unidades locales. Retrocedan un poco. Vamos. A la batalla. A ver. Vuelve, vuelve, que no te vea, que no te vea. Lo voy a mandar entonces ahora a la izquierda. Para acá. No sé si podamos completar esta misión. Así que veamos qué es lo que sucede. ¡Adelante! ¡Ahora! ¡Armas listas! ¡Hay cuatro Wolverine! ¡Oh, rayos! Sí, me tengo que apresurar a hacer todo esto. Rápido, rápido. Es
más, de hecho, vamos a mandar otro Wolverine de una vez aquí cerca de nuestra base por cualquier cosa. Conmigo, Galjon Pars. Ve, encuentra energía, encuentra energía, encuentra energía, encuentra energía. Crea suministros, maldición. Suministros, suministros. Adelante. A la batalla. A ver, sigue avanzando, a ver qué encuentras. No, vuelve, vuelve. Misiles detectados, enviando coordenadas. Ok, vuelve, vuelve, retira, retira, retira. Las tropas terrestres. ¡Energía! Adelante. ¡Sí! ¡La tenemos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Sí! ¡Ya tenemos para nuestra base! Ahora sí. Conmigo, todas las unidades. Todas las unidades, retirada, retirada. Ok, lo tenemos, lo tenemos. Todas las unidades. Ok, tenemos los puntos suficientes. 537 apenitas para construir la base. Que tienen en esta ocasión. Pero estos se tienen que apurar. 7 minutos para llegar hasta acá. Apúrense, apúrense, maldita sea. Lo malo es que no sé si me alcance construir lo otro. Ah, diablos, no sé si voy a tener que reiniciar la misión. No, diablos. Amigo Helljumpers, no hay problema. Todas las unidades. Oh, diablos, tengo que tomar agua. Ok, apresúrense. Podría comprar tiempo. Conmigo, Helljumpers. Pero es arriesgado. En marcha. A ver, consiste entonces. Muy bien preparado. No, a ver, este quiero que lo destruyan rápido. Si está en el suelo, lo eliminaré. Puedo comprar tiempo. En marcha. En marcha. Pero no sé si voy a tener que reiniciarlo. Ok. Unidades locales. Apúrense, apúrense. Unidades locales. Ya casi, ya casi. Apresúrense, demonios, 6 minutos. Detectado. ¡Me atacan tropas enemigas! ¡Destruimos un edificio enemigo! Ahora sí, vete con los ODSTs. Objetivo hostil eliminado, cambio. Vamos a ver. Vamos a ver qué ocurre. No sé, si tengo que reiniciar la misión, ni modo. Conmigo, Helljumpers. Hay que recordar cuidar más la base. Ansioso por probar mis cohetes. 15 segundos. Colossus listo para la acción. Ok, ¿qué es mi plan ahora? Voy a intentar tomarlo esto solo con los ODSTs. Y no, porque se tiene que destruir este de acá. Y acá está la base, no, todo va a depender si puedo construir edificios o no. A ver, aquí va la base. Diablos, no recuerdo cuánto costaban. Conmigo, Helljumpers. Vamos a ver qué ocurre. Conmigo, Helljumpers. ¡Me disparan las tropas terrestres! No, porque es que está toda esta base, a ver, ya no me alcanza nada de esto. No, nada. Cuente con ellos, señor. Vamos a ver. ¡Me disparan las tropas terrestres! ¿Qué ya está usando en la misión? Don Ricky, pues... Debemos darnos prisa. No es tan así. Se acerca el lanzamiento. Pero, pues es la UNSC. Estamos con el escuadrón. Es nuestro turno. Este aquí, Rayo Solar. Este es nuestro escuadrón ODSTs. Y es el personaje principal de la historia. Actualmente. Conmigo, este escuadrón, Rayo Solar. Liderados por... Bonk, un ODST. Oye, ¿tú por qué no atacas? Sí, exacto. ¿Y tú por qué no atacas? Confirmo la muerte de mi Están atacando nuestra base. Oh, oh. Equipo, tenemos órdenes. Cuente con ellos, señor. Quiero ver qué ocurre, quiero ver qué ocurre. Base de ataque construida. No, a reiniciar la misión. GG. Ah, no me alcanza. ¡No! ¡No, demonios! Hice todo lo que pude. Ustedes vieron. Ustedes vieron. Los desterrados se quedaron tan aislados como estábamos nosotros en el arca. Y ahora encontraron un modo de romper el estancamiento. Están usando ingenieros para hackear los sistemas locales del arca y preparar la nave para el lanzamiento. Si encontramos esos sistemas, ¿podrás detener a esos ingenieros, Quinn? Los escáneres de Spirit of Fire muestran que hay una terminal cerca de la nave. Tengo un paquete de decodificación. Haré lo que pueda. Bien, ese será nuestro plan de respaldo. Primero... Ok, vamos. Ni modo, tuvimos que reiniciarlo. Veamos la cinemática. Las últimas imágenes de los Condors mostraban varias columnas de carga conectadas a la nave para suministrarle energía para el lanzamiento. No podremos impedir que lancen la nave si no conseguimos llegar hasta ella. Ok, vamos. Hay que bajar hasta ahí e inutilizar esas columnas de carga. Ok, avancen, avancen. Aquí vamos de nuevo. Vaughn,
Nuestros técnicos han estado analizando la trayectoria de lanzamiento de la nave para saber a dónde se dirige, pero se han dado cuenta de que viene hacia nosotros. Mantiene una trayectoria constante de colisión con el Spirit of Fire. Los desterrados no quieren traer refuerzos. Pretenden usar la nave como un arma. Un impacto directo. Tengo una nueva idea. Con el Spirit of Fire. Alerta al capitán. Pero tenemos que detener esto ahora mismo. Empezando por inutilizar esas columnas de carga. Ok. Nueva estrategia. Veamos qué tienen en esta Vamos a ser más rápidos. Vamos a construir Wolverines, Cyclops, conmigo, nada más. Olviden los Scorpions. Y vamos a mandarlos en. ¿Cómo se llama? Los vamos a mandar utilizando. ¿Cómo se llama? Pelicans. Objetivos para que seamos más rápidos. ¡Enemigo neutral! ¡Vamos! Ok, tomen, tomen. Destruyan el ingeniero. Oh, pobrecito. Destruyanlo. Todo despejado. Bien, vamos. Hay que aplicar una descarga directa de energía cinética aquí. ¿No podrías decir disparen? Se mueve. ¿Qué sucede? ¿Al cuartel? Yo solo sé que a los Sentinels no les gustó. Unidades aéreas. Ok, acaben con ellos. Sistemas de defensa Forerunner debieron trasladar el dispositivo de carga al interior de esa base. Necesitaremos un impacto importante para inutilizar la plataforma. Ya sé. Necesitamos un Colossus cuanto antes. Llama a la Spirit of Fire y diles que preparen un despliegue de base y una plataforma de Colossus. Esa es la estrategia. Hay dos posibles ubicaciones para un despliegue de base. Pero tenemos que apresurarnos. Esto dice que la secuencia de lanzamiento ya se inició. No hay problema, no hay problema. Ustedes tranquilos, yo nervioso. Conmigo, Helljumpers. Apúrense, apúrense. Conmigo, compañía Boomerang. Saquemos el coloso. Colosos en camino. ¡Atrás! Muy bien, esta va a ser la estrategia, les digo. Voy a construir Wolverine y Cyclops, nada más. Lleva ese Colossus hasta la columna de carga y dale fuerza. Equipo, tenemos órdenes. Entonces, les digo, esa va a ser la estrategia que vamos a utilizar. Vamos en camino. Vamos a hacer esto. Wolverines, Cyclops, nada más. Los Cyclops nos ayudan a capturar. Los Wolverines acaban con los Sentinelas. Y los Cyclops los vamos a mejorar al máximo. Los vamos a mejorar al máximo para que así podamos... Los desterrados intentan impedir que lleguemos a la columna de carga. Para que así vamos podamos a atacar, lo obviamente. Que puede hacer un Colossus. Localizado. ¡Nos atacan vehículos enemigos! Okay. ¡Destruyalos! ¡Enemigo eliminado! Bien, acábenlos, acábenlos. Y ahora contra este. Base de ataque construida. Actívalo. Y a ver. Suministros. Suministros. Generador. Cayó el primero. Funciona. La columna de carga se está apagando. Lanzamiento en peligro. Huracock, compensación. Plataforma de suministros construida. Detener la interferencia humana. Esa va a ser nuestra estrategia. Se retrasó el lanzamiento de la nave y nos dio más tiempo. Bien. Hay que enviar al Colossus a cada una de las demás columnas de carga para inutilizarlas. Desquense por aquí. Una vez desactivadas, mandemos este acá. El campo de energía que rodea la nave quedará neutralizado. Y podremos acercarnos y acabar con ella de una vez. Ok. Apresúrense en esto. Conmigo, Helljumpers. Tomen esto. Hemos eliminado un edificio enemigo. Ok, tómenlo, tómenlo. ¡Acaben con ellos rápido! Generador construido. Bien, si sigamos. En el suelo, lo eliminaré. Y destruye esto también. Destruimos un edificio enemigo. Ok, ahora sí. Váyanse a ODSTs por esto que está entendido. Por aquí. Entendido. Y tú destruye el otro. Acción. A ver, vamos a ir construyendo tropas. Cuarteles por aquí. ¿Y cuánto necesitamos para mejorar? 1000 puntos, es cierto. Generador avanzado. En camino. Veamos qué tienen en esta ocasión. Vamos a probar esta cosa. Ahora sí, lo vamos a lograr. Toma. Listo para salir. Colossus en movimiento. Y este de enemigos aquí. Localizados. Están atacando nuestra base. Okay. Cuarteles construidos. Sí, vuelve, vuelve. Mejor ellos que yo. Necesitamos nivel 2 para el Cyclops.
Entendido. Estamos llegando, chicos. Vuelvan. Sigan así. A ver, necesito más energía entonces. Otro generador en camino. Suministros. Nah, estoy bien. Vamos así a aguantar. Vamos así a aguantar. A ver, ¿alguna estrategia también que recomienden hacer o qué les parece la que voy a utilizar ahora? A ver, ¿qué les parece entonces esta estrategia? Se las voy a repasar. Aquí va. Cyclops. Generador construido. Para controlar los generadores de escudo de los sentinelas. Wolverines para destruir el sentinela. Y los mejoramos esos dos al máximo. Y los voy a mandar en Pelicans para que lo hagamos rápido. ¿Qué les parece esa estrategia? Cuéntenme. A ver. Aquí está este. Generador avanzado de una vez, ¿por qué no? Esa va a ser mi estrategia, les repito. Cyclops para los generadores de escudo. Wolverines para destruir los sentinelas. Pelicans para transportarlos. Y ambas unidades mejoradas al máximo para que tengan mayor efectividad de ataque. ¿Qué les parece eso? A ver, vamos ahora sí a mejorar estos dos, ya que ya tengo unos cuantos de sobra. A ver, esperen. Mejora de generador realizada. Ok, generador avanzado, listo. Díganme, ¿qué les parece esa estrategia? La bitroja dice que está bien. Mejora de plataforma de suministros realizada. Ok, esperemos aquí un poco. Conmigo, Hell Jumpers. A ver, no recuerdo qué más había por aquí. No, nada que valga la pena investigar ahora. Ok. Vale, vamos. Lanzallamas para matar a los Hunters. Ándale, ProGamer, esa sería padre. Ándale, gracias. Los lanzallamas, sí, porque todo lo demás es vehículo y lo van a machacar los Hunters. Bien pensado. Lanzallamas también voy a utilizar. Ay, qué bueno, no había pensado en esa parte. Ok, lo bueno que ahorita tenemos tiempo. Vamos a completarlo en esta parte. Hornets, no quiero Hornets. Porque... no... ¿Cómo se llama? No quiero Hornets porque son muy tardados sacarlos. A ver, esperen, está cargando. Puros tanques, tardaría muchísimo en sacar puros tanques. Bien, sigamos esperando. Mejora de centro de mando realizada. Nice, lo tenemos. Vamos a construir estacionamiento aquí y otro estacionamiento acá. Ahora sí, vamos a sacar Cyclops. No, a ver, no hay que descontrolarnos. Dos Hellbringers, dos Cyclops. Tranquilito, take it easy, Atomic. Vamos a sacar mejor primero las torretas. Torreta por aquí, torreta por allá. Otra torreta por acá y otra por acá. Aprovechando que tengo ahorita suministros de sobra, valió la pena. ¿Dónde nos quieres? Estacionamiento construido. Bien, va bien la cosa. Construyamos eso. Van ya en camino las unidades. Acábenlos. ¡Fuego! Acábenlos. ¡Nos atacan tropas terrestres! No hay problema. Después. Oh, Nightingale. Necesito también para curarlo. Entonces vamos a cancelar este. Y una plataforma aérea para unos Nightingale. Torreta construida. Cierto, porque necesito curar a mis unidades constantemente. Ok, las torretas ya están en camino. No se preocupen de eso. A ver, hay que apurarnos a tener nuestro ejército principal. Wolverines. Voy a esperar un poco en los Wolverines a sacarlos, porque esos solo los necesito cuando ya llego con los sentinelas. Mientras utilizaré esos recursos en otra cosa. A ver, este ya está en camino. Punto de líder obtenido. Oh, genial. Vamos a mejorar el bombardero. Bomba de dispersión. ¿Podemos chamuscarlos? Ok, a ver, ¿qué más? Nightingale, construyamos uno. Y ahora sí, hay torreta que construida. Movernos. Vamos a mejorar a cuartel enemigo general. En camino. YOLO, de una vez. ¡Nos atacan vehículos enemigos! De una vez, YOLO. Eso sí okay. Que es amor al arte. A ver, aquí puedo mejorar algo más. No, nope, tiene que ser nivel 3. A ver aquí. Nope, necesito más energía. ¿Necesitas algo? Está bien. Va bien la cosa. Ok, Nightingales, apresúrense. Si puedo mandar más Nightingales. En camino 3, no necesito tanto. Mejor aérea 1, todavía no. Prefiero otras cosas. Ver Wolverine, recibo, todavía no es necesario sacarlo. Plataforma de suministros. Oh, no había visto que esta no la había mejorado. Mi culpa. Bien,
Vamos a mejorarla para tener el doble de flujo de suministros. Nightingale, listo. Avísame si me necesitas. ¡Vamos bien! ¡Sigan adelante! Bien, tecnología de cuartel 3 desbloqueada. Ahora sí, vamos a ver qué sacamos. Wolverines, no. Mejora de plataforma de suministros. Vamos a mejorar a los Cyclops. ¡Nos atacan vehículos enemigos! También hay que mejorar a los Hellbringers, es cierto. Hay que recordarlo. ¿Necesitas algo? Ok, esperen un poco, esperen un poco. Todas las unidades. A ver, ¿esto será suficiente para ese? No torreta creo. Construida. Necesito más. Ahora sí, vamos a sacar Wolverines. Dos Wolverines en camino. Bien, ahora sí creo que estamos aplicando una buena estrategia. Munición de impacto. Esto es lo que creo, al menos. Bien, sigan, sigan. Perfecto. ¿Cuánto cuesta? 450. No sé si valga la pena mejorar los Nightingales. Quiere decir que están vivos. Ahorita veo. Vamos a esperar a ver qué hacemos. Tienen los Hellbringers, hay que mejorarlos. A ver, ¿cuántas unidades? Todas las unidades. Los Hellbringers, los Cyclops, un Wolverine. Cuéntame al objetivo. Está bien. Que sacamos más. A ver. Yo creo que ahorita ya voy a atacar. Todas las unidades. Sí, yo creo que ahorita ya voy a atacar, pero necesito más. Me voy a sentir más cómodo con otros dos Wolverines atacando. Hellbringers no se puede mejorar. Vamos a poner la torreta. Cierto, las mujeres de las torretas no las podemos olvidar. Nightingale. No, así lo dejamos. Pero voy a dejar una unidad en la base. El coloso. Creo que será suficiente con esto. No lo sé. No, tengo que dejar más. Pero vamos a construir más. A ver. Ya va en camino, ya va en camino. A ver, quiero. Tal vez incendiar la tierra. Voy a sacar dos Hellbringers más. Vamos a mejorar ahora a los vehículos y en la plataforma aérea. Vamos a mejorar a las unidades aéreas. Esperen, esperen. A ver, no. Esperemos un poco para las unidades aéreas. Dos Cyclops más. Aparte de ese que va camino. Ok, continúen, continúen. También necesito algo de mejoras generales. Bien, sigan saliendo tropas, sigan saliendo. Vamos a mejorar la infantería también. Aprovechando. Cámbelos. Bien. A ver, necesito torretas anti-infantería y torretas anti-vehículo. No lo debo olvidar. Ya casi está nuestro ejército. Falta un poco más. A ver. Ese está por ahí. Hornets a lo YOLO. También es una opción, ¿eh? ¿Quieres que me encargue? Ok, Hornets a lo YOLO. Vehículo de nivel 1 investigado. No sé, siento que tardaría mucho. ¡Nos atacan! Pero podría ser. Enemigos. Puede ser, puede ser. Unidades locales. Vamos a mejorar primero lo que tenemos y ahorita pensamos qué hacemos con esto de los Hornets. Todas para las unidades. Ya, ya estamos listos para avanzar. En marcha. En marcha. En vamos. Marcha. Pero vamos a mandar más unidades a que cuiden la base. No, Scorpions. No. Hellbringers. Son of a bitch. Aquí viene. ¡Sentinel controlador! ¡Espere! Ya lo pero vi, ya lo vi. Seas. Está unido a un nodo de energía cercano. Si lo desactivamos, puede que debilitemos sus escudos. Hay algunas bestias por aquí. Okay. Están patrullando. Esperemos hasta que se vaya. Unidades. A ver, torretas. Antivehículos. ¡Enemigo abatido! Torreta antivehículos. Torreta antiinfantería. Y torreta antiinfantería. ¡Enemigos! Voy a hacer. Todas las unidades. Todas las unidades, avancen. Avancen todas las unidades. Vayan, vayan. Ok. Esto es para que me sirve. Lento, pero buen vehículo en general. Torreta fuerte mejorada. Con las unidades aéreas. No, débil. Torreta mejorada. Quiero que estos lleguen rápido para destruir el primer sentinela. Torreta mejorada. Aquí me puedo ir directo a este, sí. Qué maravilla. En marcha. Apresúrense. Y tomen control. Entendido. De eso. Ok, ya tenemos las torretas mejoradas. No se preocupen. A ver, cuarteles. Mejoremos esto. Armas listas. Unidades locales. Entendido. Tómenlo rápido. Wow, se tardaron un montón. Sí, es que se tardaron un montón en llegar.
Están atacando nuestra base. A ver cómo va la base. Ah, ya no hay problema. ¿Lo ven esas torretas? Si seguimos sin problemas, podríamos llegar a tiempo. Ahora sí, tómelo. Entendido. A ver, ¿qué más? Hostiles detectados. Cambio. Recarga. Unidades locales. Boquillas de dispersión investigadas. Ok, tómelo. Vamos a construir otro Wolverine. Otro Cyclops. Punto de líder obtenido. Y ahorita vemos qué más. Están atacando nuestra base. Y otro lanzallamas. Conmigo, Helljumpers. Unidades locales. Ya casi lo tenemos. Wolverine aquí. El escudo cayó. Ya saben qué hacer. Ahora esperemos a que llegue este y lo matamos. ¡Preparados todos! Vamos. Ok. Adelante. Vamos, necesito ahorita comprarme tiempo para hacer más cosas. Señor holográfico en camino. Unidades locales. Vayan. Cyclops está bajo ataque. Estoy viendo la segunda columna de carga. Manden un Colossus. Mátelo. De inmediato. Sigan. Y un vehículo abatido. No me costará nada. Y lo tienen. Bien, ahora acaben con los coreanos. Vayan. Todas las unidades. Unidades locales. Ok, bien hecho. Vamos ahora al siguiente objetivo que necesitamos el tiempo. A ver, vayan. Equipo, tenemos órdenes. Conmigo, eso, sigan. Y Goliath, cría. Coloso, haz lo tuyo. Esta historia es después de la campaña de Halo War 2. Segunda columna de carga desactivada. Tenemos más tiempo. Let's do this. Unidades locales. Ok, todas las unidades. Todas las unidades. En marcha. Aquí va a ser el punto de reunión global. Ok, vamos a ver qué hacemos. Están atacando nuestra base. Voy a destruir uno de estos. Voy a construir en su lugar un arsenal. Vamos a construir, ¿qué será bueno? A ver, Hornets, no sé. Objetivo hostil eliminado, cambio. Ah, ¿qué es lo peor que podría pasar? Vamos a construirlos. Este estacionamiento lo voy a conservar. Mejoremos a la infantería. Enemigos. A ver cómo aguantan mis torretas. Muy bien. Va bien la cosa. A ver, algo aquí que pueda construir. No. Drones reparadores. Enemigo, Helljumpers. Ah, tenemos un punto disponible, arsenal, ¿cierto? Arsenal construido. Sobre remotos, UGCs. Sobre carga de mech. Todas las unidades. Ah, oh, no, diablos, me confundí. Mandé Nightingale. Están atacando nuestra base. Me confundí y mandé Nightingale. Demen. Bueno, al menos están aquí. ¡Nos atacan bien vehículos enemigos! Ya decía todas yo que por qué aparecían tanto. No hay problema, tenemos un buen número de unidades. Hornet reportándose, cambio. Okay. ¡Nos atacan vehículos enemigos! ¡Enemigo neutralizado! Sigan. Mejoraremos esto y esto. Están atacando nuestra base. ¡Acábenlos! Ok, estas torretas ahora sí me van a echar el paro. Bien. Ahora sí, esta sí. Mejora de vehículos también en camino. Y en arsenal vamos a mejorar la base primero. Eso va a ser lo primordial. ¡Destruyanlo! Infantería de nivel 2 investigada. Son of a bitch, destruyeron la torreta. Enemigo nos ataca con todas las unidades. A ver, ya casi. Hornet aquí. Otra carga, todas las unidades. Ok, todas las unidades en marcha. Compañía Boomerang, vamos en camino. Vamos, en marcha, al ataque. Están atacando nuestra base. No, estos van a estar castrando todo el tiempo. No, va a pasar lo mismo de la base. Sí, va a pasar exactamente lo mismo. A ver, torreta de asedio, me pregunto qué pasa si la construyo ahí. Destruyeron uno de nuestros edificios. No te pases de lanza. Todas las unidades. A ver, por aquí había una base enemiga, ¿cierto? Vamos a destruirla para evitar el flujo de refuerzos enemigo. Creo que estaba por aquí. No recuerdo. En marcha. A ver, aquí. Vamos en camino. Están atacando nuestra base. A ver, por aquí había, por aquí había una base enemiga. Refuerzo de nivel 1 investigado. A ver, investiguen. En marcha. Creo que era por acá.
fuego, Helljumpers. Humanos, última advertencia. Deténganse o morirán. Pues parece que los pusimos nerviosos. Sigamos avanzando. A ver, Hornets, vayan rápido. Necesito investigar dónde quedaba esa base enemiga. Torreta construida. Apresúrense. A ver, veamos qué hay por acá, qué hay por acá. ¿Dónde estaba la base del enemigo? Están atacando nuestra base. La encontramos. Todas las unidades. Ah, no, esta no es. Área de nivel 1 investigada. No, esta no es. Hemos eliminado un edificio enemigo. Unidades locales. Bueno, hay que destruir esto. Sea lo que sea, hay que destruir esto. Enemigos localizados. Ya los vi. Confirmo la muerte. Destruimos un edificio enemigo. Bombardero. Fuego. Equipo, todas las unidades. Ok, vengan. Cyclops, regrésate a la base. ¿Cómo vas? Ya no tengo más unidades. Unidades locales. A ver, vamos a construir aquí. Necesitamos, yo creo que energía es lo primordial. Torretas. De maravilla. Vamos a construirlas. ¡Acábenlo! ¡Nos atacan tropas terrestres! A ver, entonces la base quedaba unidades para acá. Locales. Sigan moviéndose. Ok, vayan. Veamos qué tienen en quédate ahí. Construye torreta, santo cielo. No puede pasar lo mismo de la misión anterior. Minibase finalizada. Ok, minibase finalizada. Vamos a poner un generador aquí y una plataforma de suministros. Volvamos al arsenal. Más 20 de población y logísticas avanzadas. Y torreta mejorar construida. La base. Torreta construida. Tómalos. ¡Andando! Apúrense. En marcha. Ok, vamos, entonces era por aquí, creo, la base del enemigo. A menos que haya cambiado generador algo. Generador construido. Bien, vamos a seguir. Torreta construida. Ok, continuemos. Vaya. Están las torretas. Refuerzos de nivel 1 investigados. Mejora la infantería. ¿Qué tienen? Unidades locales. A ver, sigue investigando. ¡Hostiles a la vista! ¡En marcha! ¡Contra enemigos! ¡Abran fuego! ¡Vayan! Punto de líder obtenido. Bien hecho, es por aquí. ¡Oh, aquí están las minas! ¡Entendido! ¡No las pisen! ¡Logística de nivel 1 investigada! ¡Sigan! Torreta construida. Están atacando nuestra base. ¿Con qué nos atacan? Oh, con esto. Sobrecarga de mech. Tenemos un edificio a manos del enemigo. Sí, voy a necesitar ahí la sobrecarga de mech. Hornets, de regreso a la base. Rápido. Vamos, Hornets, de regreso a la base. Unas tropas terrestres me están fastidiando. A ver, aquí vamos a mejorar esta. Y este de aquí. A ver. Ya van las mejoras en camino. Ya podemos conseguir más unidades. Maravilla. Unidades locales. Entonces es por acá, supongo. Ahí está la primera base. ¡El enemigo nos ataca! Mejora de plataforma de suministros realizada. Vayan. Drones de paradores desviados. Ok. Mejora de generador realizada. Unidades locales. Destruyan esto rápido. Vamos, písalo. Me dispara el enemigo, necesito apoyo. Continúen. A ver, otra mejora aérea. A ver, vamos a ver qué ocurre. Refuerzo de nivel 2 investigado. Vamos a utilizar ahora mejoras aéreas. Un edificio enemigo. Un generador aquí necesito. A ver, sigue. Nada más que escombros. Otra carga, otra misión. Unidades locales. Ok. Vamos a ver qué es lo que ocurre con unidades aéreas. Pero necesito también unidades terrestres, claro está. Marines será suficiente. No se olvide Steve y esto exacto. Ok, terreno en construcción. A ver, continuemos. Esto se está poniendo muy emocionante. Armas listas. Logística de nivel 2 investigada. Ok, eso significa que nuestras unidades, bueno, nuestros edificios tienen más puntos de defensa. Aquí está bien. Mejorar a nivel 3. No, primero
Refuerzos. Vamos a construir. Generador construido. Dos Hornets en camino. Conmigo, Helljumpers. Ahorita construimos aquí una base porque ya nos estamos quedando sin suministros. Y recuerdan que nos pasó la vez pasada que nos quedamos sin suministros, ¿verdad? Te escucho, control. No queremos que eso se repita. No. Te escucho fuerte y claro. Conmigo, Helljumpers. Ok, que aparezcan acá. Punto de reunión establecido. Sí, que aparezcan aquí. Área de nivel 2 investigada. Y ahora sí, base de ataque en camino. Unidades locales. Ok. Ya estamos generando más recursos. Refuerzos de nivel 2 investigados. Objetivo hostil eliminado. Cambio. Unidades locales. A ver, destruyen todo lo que hay por ahí. No quiero para nada. Un edificio enemigo. A ver, estos Hornets que se queden a defender la base. Ok, torreta. Antivehículos. Y esta también la voy a poner antivehículos. Estos están completamente mejorados. Construcción en camino. ¿Me pueden decir qué pasó? Llegué tarde. Torreta construida. Llegaste tarde. Bueno, estamos jugando una expansión de la campaña de Halo Wars 2. Torreta mejorada. La expansión se llama Operación Rompelanzas, o en inglés, Operación Spearbreaker. Tenemos que destruir unos 4 nodos de energía, porque los desterrados han encontrado una nave Forerunner, que es esta de aquí, que la van a utilizar para mandarla directamente a destruir la Spirit of Fire. Eso es lo que tenemos que hacer. Bien, base construida. Suministros, suministros y más suministros. Bien, no pasó nada. ¡Ja! Pobre Bruce. Y me voy a ir moviendo con unidades esto que tengo locales. Aquí. Vamos. En marcha. Sí, me voy a ir moviendo. Adelante. Vayan rápido. Voy. Oh. Aquí viene de regreso el desgraciado. Plataforma de suministros construida. Cámenlos. Bien, demasiado. Vamos a mejorar la base, pero pronto. Unidades locales. Sigan. Ok. No, ahí está el centinela. Suministros construida. Fall back. Área de nivel 3 investigada. Quédense aquí. Apresúrate. Vamos a ver logísticas avanzadas, que sirve para construir más rápido las unidades y fortificar la base. Creo que ese es más que obvio que es lo que hace. Plataforma de suministros construida. Okay. Unidades locales. Aguanten. Ahorita avanzamos. Que se vaya el centinela y el ataque. Que ya nos tenemos que apurar de nuevo. Ok, vayan. Entendido. Apresúrense. Tengo vehículos enemigos en cambio. Sigan. Mejora de estación de combate realizada. Vienen tropas enemigas. Estoy en ellos. No me gusta. Unidades locales. Tomen control. Entendido. De esto. Rápido, Entendido. Dicho. No se apuran. Tengo vehículos enemigos. Carajo, tomen control ya. Vean, ¿vieron cómo se tardaron? Y listo para partir. Que voy a mandar unos lanzallamas para que se sacrifiquen y nos compren algo de tiempo. Están atacando nuestra base. Bien. Ahora se vuelvan. Ya casi. Y señor holográfico. Uy, me espantó. Unidades ahora. Locales. Vayan. Unidades locales. Vayan, maldita sea. Ahora sí, vayan a destruirlo. Este sí es como los de Halo 2 con sus escudos, ¿lo recuerdan? En marcha. Vamos, apresúrense. Destruido. ¡Vamos! Ahora sí, al siguiente. En marcha. Es ahora o nunca, vayan. Es ahora o nunca, marcha. Vayan. A ver aquí cómo van. Todo bien. Ok, todo marcha perfecto. Entonces, plataforma punto aérea. De líder obtenido. 4. 4 también por acá. Punto de reunión aquí. Vi otra columna de carga. Aquí voy. Fuego. Tropas terrestres me están fastidiando. Vean este. Refuerzo de nivel 3 investigado. Vamos bien. ¿Y dónde está el coloso? Coloso, haz lo tuyo rápido. Nos quedan 5 minutos. Dale, coloso. Dale, candela. Dale. Bien, tenemos más tiempo. Estamos viendo explosivos amontonados junto a la nave Forerunner, esperando a que los suban a bordo.
Parece la oportunidad perfecta para causar problemas. Si quieren una explosión, no los hagamos esperar. Ok, ya tenemos más tiempo y retirada. Cuidado con este. Oh, ¿qué fue eso? Ni la menor idea de lo que fue. Ah, y es que estos están cruzando por ahí. Demonios. No, entonces... Punto de reunión establecido. A ver, ¿cómo va todo aquí? Oh, hay que mejorarlo. Torreta. Torreta. Están atacando nuestra base. Ok. Vamos por más puntos de suministro, que es lo que ahorita me hace falta. Vamos a mejorarlo, mejorarlo. De hecho, es lo que me hace falta desde la misión anterior. Otra carga, otra misión. Oh, oh. Hornets, cúrense, pero rápido. Están todos débiles. Unidades aéreas enemigas. Nightingales, encárguense de eso. Diablos, todos débiles me los dejaron. Plataforma de suministros construida. Ok, ahí aguantan. Mejora de plataforma de suministros realizada. Ok, que rápido los curan. Están atacando nuestra base. Nada más que podamos hacer. No. No sigan, enemigos. Acábenlos. Torreta construida. Sigan, sigan. Ok, va bien, va bien. Plataforma de suministros construida. Ahora. Unidades locales. Pues con esto tenemos suficiente, así que hay que seguir avanzando. Tenemos que ir por la base del enemigo. Ah, me equivoqué de botón. Mejoremos. Sobrecarga de mech. Y batallón de Grizzlies. Oh, ese va a ser como que la última ofensiva. Batallón de Grizzlies. Unas tropas terrestres me están fastidiando. Vamos en camino. No, no, no. Hold back. Torreta construida. No sé por dónde nos tendremos que ir. Por el centro. A los YOLO. Listo para salir. Vamos a los YOLO. Ey, 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 ey. Unidades locales. No, no, no. Ustedes vénganse para acá. ¿A dónde creen que van? Me disparan las tropas terrestres. Ok, vamos a los YOLO. Adelante, en marcha. Vayan, destruyan eso. ¡Fuego! Están atacando. Bien, continúen. Vamos, vamos. Sí, es la forma más rápida de moverse aquí. Let's go. El enemigo me dispara. En marcha. En marcha. Torreta construida. Hemos eliminado un edificio enemigo. Vean esto de aquí. Apresúrense. Las tropas terrestres. Tremendo comando lleva Atomic. Ya tú sabes, Vladimir Están Suárez. Todo nuestro ejército aquí listo para el combate. A ver. Unidades locales. Destruyanlo. Destruyeron uno de nuestros edificios. Oh, oh. Destruimos un edificio enemigo. Y estos malditos. Lo bueno que los contras no le hacen daño unidades a los unidades locales. No, por acá entonces, crucen. Apresúrense. 12 minutos, vamos bien, vamos bien. Ok, va bien la cosa, va bien la cosa. Veamos qué tienen en esta ocasión. Tengo ganas de sacrificar Torreta un par de Nightingale. A ver, Nightingale. Vente para acá. Otra carga, otra misión. Y a ver, es que tengo demasiados. Unidades locales. Unidades locales. Sí, son demasiados. Estos se quedan defendiendo mi base y, por cierto, a construir otra torreta ahí. Si te duele, quiere decir que está vivo. Lo siento, amigo, pero te tengo que sacrificar. Tenemos unidades locales. Unidades locales. En marcha. En marcha. Fuego. ¡Vamos! ¡Vamos! Están atacando nuestra base. Ok, continuemos. A ver, aquí qué es lo que vamos a hacer. Pelicans. No, lo tengo mejorado. Unidades locales. ¿Dónde está la antigüita? Pero vuelvan, pero vuelvan, pero vuelvan. Torreta construida. A la antigüita entonces va a tener que ser. Bueno, pues. En marcha. Apresúrense. Cuidado, cuidado. Ya nos vio, ya nos vio. Conmigo, ok, ya sacrificamos este. Ya podemos utilizar. Están atacando nuestra base. Un batallón de Grizzlies. No sé si quieran que use eso. A ver, no sé, si llegamos a los 1000 me gusta, uso un batallón de Grizzly. ¿No saben lo que es un Grizzly? Imagínense un Scorpion, pero con esteroides. A ver, si llegamos a 1000 likes, utilizo el batallón de Grizzly. Ustedes dicen, 1000 me gusta, batallón de tanques. Ustedes dicen. Ustedes deciden, estamos a 887 likes, depende de ustedes eso. Captúralo, captúralo rápido.
Tengo hostiles en la mira, cabrón. Oh, fuck. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. No. No, 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 no. Oh, oh. Unidades ¡váyanse! Ok, ustedes dependen. Mil me gusta. Lo utilizamos. Muévanse, maldición. Unidades locales. Oh, diablos, lo destruyeron. Unidades locales. Unidades locales. En marcha. Unidades ahora sí, locales. Acábenlo. Señor holográfico. Todas ahora, las todas las unidades, acábenlo. Contigo, Helljumpers. No, ustedes no, ustedes no. Ustedes no, retrocedan. Unidades locales. Ahí lo tienen, ahí lo tienen, ahí lo tienen. Entendido. Ya va a morir por la retaguardia. Unidades locales. Ok, vamos a curar a las unidades. Aquí lo tienen. Ok. Oh, wow, ya llegamos a los 1000. Y aquí vamos, batallón de grizzlies en camino. Chéquense esto. ¡Boom! ¿Qué tal está eso, eh? ¿Qué tal está eso? Batallón de grizzlies con nosotros. ¡Vamos! ¿Dónde queda el último punto? Queda aquí arriba. Entonces tenemos que cargar a la base del enemigo. ¡Oh, yeah! Vean estos preciosos tanques que, gracias a su apoyo, acaban de convocar al combate. Ahora sí, vean todo nuestro ejército. Conmigo, compañía Boomerang. A ver, por acá. Punto de líder obtenido. ¡Oh, y punto de líder! ¿Qué mejoramos? ¿Qué mejoramos? Ah, ese lo acabo de utilizar. Desplegar ese CDO, ¿por qué no? Unidades locales. A ver, ¿dónde queda este nodo de energía de este? No le veo. No, 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 eso sí, pero... Adelante. Ok, por acá. ¿Qué les parece? A ver, quiero que vayan... En marcha. Aquí. Vamos, al ataque. Los Grizzlies son mucho mejor que los Scorpions. Vean toda la potencia de fuego que acaban de convocar. Bien. Sigan, sigan avanzando. 7 minutos. Amigo, ahora sí, no hay nadie que nos detenga. ¡Ja! Pobrecitos estos, de los desterrados. Me dan pena. Algo está camuflando la base de los desterrados. Tenemos que ver qué pasa allí. Ahorita vemos, ahorita vemos. Oh no, de nuevo camuflajes, no. Eso lo odio en el multijugador. Ahí está, destruyan la base de fuego. ¡Vean todos esos misiles! Ya la vamos a destruir, ya la vamos a destruir. Destruimos un edificio enemigo. Ahora sí, carguen contra esto de aquí arriba. Vamos por el último punto de control. Tus favoritos de Forge. Tú sí sabes, ¿no es Sánchez? Tú sí sabes. Aquí está la última columna de carga. Necesito un Colossus. Ahí va. Los tanques pueden con todo. Por supuesto que sí. Drones reparadores enviados. Unidades locales. Ok, acábenlos con... Son Harpers, no pasa nada. Nunca aprenden, ¿sí? Bien, avancen, avancen. Avanzando a la posición. Va bien la cosa. La división Panzer de Halo. Oh, Gamer Juan, me agradezco, Dario. Unidades locales. Qué bonito. Ok, ahora sí, destruyanlo. ¿Tienen más estructuras? Y a ver, ¿dónde está el coloso? ¿Dónde está el coloso? ¡Coloso! ¡Demuéstrales a estos pechitos de qué estás hecho! ¡Písalos con toda tu energía! ¡Y... ¡pum! Bien. El campo ha caído. La nave ya no recibe energía, pero no podremos mantener a los desterrados lejos de esos cargadores por siempre. Entonces, todavía no hemos terminado. Ya podemos acercarnos a la nave. Vamos a asegurarnos de que se quede en tierra para siempre. ¡Señor! ¡Sí, deprisa, señor! ¡Hellbringers! ¡Hay que detener ese lanzamiento! ¡Es nuestro turno! ¡Todas las unidades! ¡Vamos! Esto va a estar bueno. ¿Qué me está marcando todas aquí? Las unidades. Ok, vamos a ver qué es lo que nos marca que ahí. ¡Oh, yeah! Construyamos aquí una base porque yo lo... Todas las unidades. A ver, ¿dónde está el nodo de energía de este? Encima, cambio. A ver. Aguanten. Elimínenlos a todos. Oh. Ahí vienen, Helljumpers. Esperen, ¿este dónde está? Acaben con ellos. Ya lo vi.
todas las unidades. Muévanse, muévanse. Ok. Vamos a destruirlo. En marcha. Ok, vamos a destruirlo para que me den el objetivo adicional de la misión. ¿Vale? Están atacando nuestra base. Gracias por los 1000 me gusta. Saludos a los 815 espectadores. Vamos. Bien. En marcha. Rápido, rápido. En marcha. Ya sé, este me está haciendo mucho daño, pero no importa. Aguantaremos. Aguantaremos. Voy. Tomen control de ese. ¡Las llamas! E oh, no, no, vuelva, vuelva, vuelva. Ok, curación en camino. ¡Aquí viene! Construida. ¡Muévete, Grizzly! Ya casi, ya casi. Unidades locales. En camino. Ahora sí, a destruirlo. Vayan, vayan. Unidades locales. Go, go, go. No estoy hecho para el combate. Rápido, rápido. Unidades locales. Hologramas. Ahora. Unidades locales. Bien. Unidades ahora locales. Sí. Vamos por esa nave. Hay que destruir a los desterrados aquí y ahora. Aquí está la nave Forerunner, por cierto. Vamos. Ver algo más de refuerzos que pueda sacar. No, no tengo nada. Oh, de la base, eso sí. Dos Hornets en camino. Unidades locales. Dos Hornets en camino. En marcha. Vayan. Unas tropas terrestres me están fastidiando. Uy, vean toda la potencia de ataque que ahora tenemos. Esto va a estar bueno. Unidades locales. Eso, contigo, sigan. Compañía Boomerang. Vamos, todos prepárense para apoyar. Necesitamos su energía ahora de ustedes. Todas las unidades. Energía del chat ahora. Todos a darle átomos. Los quiero. Una, dos, tres. Todos a darle átomos. Vamos. Vamos, este es el día que haremos la diferencia contra los desterrados. Aprenderán a no meterse con la humanidad de nuevo. ¡Fuego a discreción! La caballería aérea ha llegado. Llegan los refuerzos. Todas las unidades. Y ahora, ¡boom! ¡Eso, eso! ¡Oh! Ese fue mío. Hemos eliminado un edificio enemigo. Ok, hay que destruir a cada uno de ellos. Ahí vamos. Vamos en camino. ¡Let's do this! En marcha. Aquí hay más. Hay que sacar a estos malditos. ¡Eso! ¡A darle a todos! ¡A darle a todos! ¡En marcha! ¡Vamos, tropas! ¡Sin miedo a la muerte! ¡Vamos! Aquí hay otra base. ¡Sigan atacando! Están atacando nuestra base. ¿Qué? Ah, destruimos un edificio enemigo. Ok, sigan destruyendo todo. Vamos a la terminal y cancelemos el lanzamiento. Ahora sí, ¿dónde quedó la terminal? En marcha. ¡Hacia acá! ¡Muévanse! ¡Hemos acabado con ellos! Hemos acabado con ellos. A ver, esto nada más porque... Sí, a ver. A ver, a ver si me deja. A ver, para hacerme sentir mejor conmigo mismo. ¡Oh! ¡Uh! Ok, qué genial se vio eso. Activar terminal. Dame un segundo. Listo, lanzamiento detenido. Buen trabajo, Quinn. Ahora destruyamos esa nave para que no puedan volver a usarla. Destruyanlos a todos. ¿What? Los hay de muchos tipos distintos, ¿eh? Esto no me lo esperaba. Todas las unidades. Todas las unidades. ¡Contra el Capitán Hunter! No hay problema. Este sí que es un Hunter enorme. ¡Aquí vamos! ¡Todos! ¡Oh, rayos! Ataque especial en 3, 2, 1, fuego. Sigan con el adar de átomos. Sigan, sigan. ¡Pum! ¿Qué? Esto ya parece Dragon Ball. Los grandes protegen al menos grande. No puede ser esto. El fuego en el Goliath. Destruyan los escudos. Impactado. Todas las unidades. Eso no me lo esperaba, eso no me lo esperaba.
contra los Goliaths. Ahora, vayan. Esto no se acaba hasta que se acaba. Trataremos de detenerlo. Eso, sigan, sigan, sigan. Punto de líder obtenido. ¿Con qué lo mejoro? ¿Con qué lo mejoro? No tengo idea. Esto. Unidades locales. Okay, Goliath. Sigan, ahora sí. Y, fuego. Acábenlo, acábenlo, acábenlo. Concentren el fuego sobre el Capitán Hunter. Otra vez teletransportación. Ok, unidades. Júntense, a curarse. Unidades locales. Vamos. Unidades locales. Sigan con el radar de átomos. No paren, no paren. Aunque el enemigo nos tenga hasta el final. No paren. Oh, los Goliaths, los Goliaths. Oh. Continúen, continúen. Están atacando nuestra base. No empieces con eso ahora. Destruyalos. Ya va a morir, ya va a morir, ya va a morir. Te tengo, Capitán Hunter. Locales. Lo logramos. Mismo digo. Vamos a poner unas cargas en esta nave, Helljumpers. Bien. Cargas fuera. Quinn, hunde esa nave. No queremos que esté en la superficie cuando estallen los explosivos de los desterrados que lleva dentro. Por eso me dicen Atomic Core. Aquí la compañía Boomerang. La misión ha sido un éxito, cambio. Buen trabajo, compañía Boomerang. Enviamos unos Hornets a buscarlos. Seguro que el capitán querrá felicitarlos personalmente cuando vuelvan. Perímetro despejado, compañía Boomerang. Los equipos limpian la zona de los últimos desterrados. Recibido, Spirit of Fire. La nave ya no es una preocupación, así que volvemos. En cuanto instalemos un nuevo puesto de investigación aquí, Isabel va a tener un montón de tecnología Forerunner que investigar. Estaría bien darle ese regalo, y más aún si se lo arrebatamos a los desterrados para ella. ¡Buen salto, Helljumpers! Hoy hicimos un gran trabajo. ¡Vámonos a casa! Oh, yeah. Lo logramos. Misión completada. Excelente. A continuar. ¿Qué les pareció esa misión, ¿Qué tal? Ahora sí, la estrategia funcionó. Saludos a los 889 espectadores que están aquí disfrutando la transmisión. Vamos a mandar saludos a todas las personas que estuvieron en este épico stream. Vamos a ver. Misión completa, no pasar. Mayor Bond y su equipo de CCDO luchan para evitar que los desterrados lancen una nave Forerunner. Nice. Ok, ahora voy a mandar saludos para lo de la dinámica de Facebook. Aguanten. ¿Qué tal, ¿Qué les pareció eso? ¿A poco no estuvo emocionante? Yo se los dije que iba a estar muy bueno. Las 900 personas que están aquí, recuerden, suscríbanse al canal para que no se pierdan todos los streams y videos como este. Y es más, voy a mandar saludos ahorita. ¿Y qué les parece si continuamos con unas partiditas del multijugador? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo si continuamos ahorita con el multiplayer? Vamos a ver, vamos a mandar saludos aquí a las personas. A ver, vamos a mandar saludos rápidamente. A ver, saludos a Manuel Lobo. Saludos a ti, Atomic. Excelente stream crack y muy geniales nuevas misiones del DLC de Halo Wars 2. Saludos, Manuel, qué bueno que lo disfrutaste. Saludos a Aldo Alonso González Velázquez. Saludos a Gears XD. Saludos a Ricardo Jiménez Anaya. Saludos a Andrés Senpai. Saludos a Yusei Ortiz. Saludos a Luis Andrés Polo Tello. Saludos a José Ramón Mungía Ochoa. Saludos a Ángel Eduardo Ramírez Zamberino. Saludos a Héctor Ramos, saludos a Ricardo Valdivia. ¿Qué onda, Manuel Najar? Saludos. Saludos a Suárez Vladimir, gracias Suárez Vladimir, sé que puedo contar contigo. Saludos a Ernesto Esparza, saludos a Enrique Luis. Saludos a Joseph Dávila, a Mauricio Cancino, a Javier Martínez, a Jorge Jesús Martínez González, gracias Tocayo por compartir el stream. Saludos a mi Tocayo también, Jorge Zapata. Saludos a Arnulfo López Zulud. Saludos a Jared Monreal y a Sergio Flores Borbón, que formaron parte de la dinámica de Facebook. Y ahora, esto no termina, vamos a mandar saludos a las personas que están en esta hermosa transmisión en el chat. Vamos a ver. Saludos a El Cholo 13, saludos a Lock YouTube. Saludos a José Alberto Guillén Ambriz. Saludos a Rosa Isela Luevano García. Saludos a Kermit YouTube MLG. Saludos a Ginoa, saludos a Luciano Sala. Saludos a La Raza Más Chida, saludos a Mix Maisel. Saludos a Master Punch, saludos a Chris Balance Angelip. A ver, ¿quién más? Saludos a Halo 0.4. Saludos a Alejandro Hernández, saludos a Diego Guillermo. Saludos a Ari04, saludos a Luis Rojas Domínguez,
Álvaro Pérez Díaz, a los Ahar Kansi, a Master Punch, a Person Last, 1175. Saludemos 2 minutos seguiditos más. ¡Órale! 1, 2, 3, go! Saludos a Álvaro Pérez Díaz, saludos a Jair 21. A ver, ¿quién más está por ahí? Saludos a Ali 176, a Aldo Alfonso González, a Pedro Barrientos, a Evil Natural, a Rodrigo García, a Luis Andrés Tello Pasilla, a Ender King, a Life Happy, a Homero Simpson. Lol. Saludos a Homero Simpson. Saludos al Mega Fail, a Samuel Heriberto Salazar Lozoya, a Daniel Álvarez, a Tom Ghost 083, a Luis Rojas Domínguez, a Edgar Allan, a Iván 3042. A ver, ¿quién más está por ahí? Saludos a Antonio Jesús Álvarez Gómez, saludos a Dr. Gamer Pro Pro, Antonio García, saludos a Armando Ponce. Saludos a Dark Wolf, Alfredo Aguacatito, LOL. Saludos a Mateo Males, a Spartan 116 Maximus, a Mike Duarte, a Sergio Bonilla, a Roberto Juárez. ¿Quién más anda por ahí? A ver, ¿quién más anda por ahí que quiera saludos? Saludos a JCC Gamer, saludos a Uriel Correa, saludos a Israel X38, saludos a Damián Sánchez, saludos a Swordflame. Nos vemos. A ver, ¿quién más está por ahí? Saludos a Gamer Juan Bordón, saludos a J117, a Hard Clancy, saludos a Mark Games, al Grand Warden Eternal, por supuesto, Ocasi Tomoya, a La Pepa, saludos a Rodolfo Medina, saludos a Bets, a Bets 17, creí que decía 117, ya saben, la costumbre de Halo. Ok, un minuto más de saluditos. Saludos a Lobo Azul. ¿Quién más anda por ahí? ¿Quién más está por ahí? Saludos a The Guardian, saludos a Andy Paya, saludos a Vladimir Suárez, a Luis Serna, a Sammy Campos, a Luffy Pap... No, le voy a leer el resto. A Argus Destructor, a Ash FG, Miguel Hernández Vargas, saludos a Super Gamer Noom, HPX, saludos a Víctor Bretón, a Carlos Rubén Jiménez Ábalos, saludos a Destrozados, a Landero. A ver, ¿quién más está por ahí? Que se me está volviendo esto bien loco. Saludos a Andy Paya, a La Sexy Patata, a Kyle Vargas, a Alex Monster. A ver, ¿quién más? ¿Quién más quiere saludos? A ver, saludos a Mayra Coronado, saludos a Alejandro George, saludos a César Vargas, a Víctor Bretón, saludos a Leonardo Flores Martínez, saludos a ver a Joan Burgara, a Luis Enrique, también saludos, por supuesto. Descontrol total. Saludos a José XE, a Mateo Males, a Lord Pac-Man, a Elías Ortiz, saludos a Quito Moya, saludos a Matías Brondo, saludos a Mauricio 293. ¿Quién más está por ahí? Saludos a Noble Six, saludos a Kevin Ramírez, saludos a Nona Zanaya, ya juega. A ver, veamos la hora. Ok, ya, vamos a jugar. Vamos a jugar ahora multiplayer. Vámonos así directo. A ver, voy a poner Blitz. Jugar. Vámonos directo. ¿Quién dice? 30 minutitos de multijugador. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Buscar partida de 3 contra 3. Venga, ¿quién quiere ver multiplayer ahorita? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Unos 30 minutitos más de stream jugando el multijugador del modo Blitz. A ver qué tal nos va. Pues estuvo padre, ¿eh? Para hacer 2 misiones, yo creo que sí valieron la pena. El costo creo que es de $5. Así que imagínense, $5 y estas 2 misiones. No está mal. A mí no me costó nada porque yo compré la Ultimate Edition. Por lo tanto, pues ya venía incluido en el pase de temporada. Ok, para todos los que se quedaron con ganas de un saludo, les tengo una información que les va a gustar. A ver, vamos a jugar como Johnson. Oh, él sabe lo que le gusta a las mujeres. Les tengo una información que les va a gustar. Si se quedaron ganas de un saludo del tío Atomic, hagan lo siguiente. Hagan lo siguiente. Síganme en mi cuenta de Twitter. Síganme en mi cuenta de Twitter, que es @AtomicJorge. Es más, dejen ahorita se las escribo. A ver, añadir texto. Ok. Dinámica de Twitter activa. Déjenme se las escribo. A ver, AtomicJorge. Ok. A ver, aquí está. Mi cuenta de Twitter es @AtomicJorge. Así me pueden encontrar. @AtomicJorge. Síganme en Twitter. Y todas las personas que me manden un tweet, y obviamente pues que ya me sigan en Twitter, les voy a mandar un saludo muy especial al final del stream. O sea, en unos, que serán 30 minutitos. Mi cuenta de Twitter es @AtomicJorge. Así que síganme ahí. Ya vamos a llegar a los 10.000 seguidores. Gracias por el apoyo. Vamos y les mandaré un saludo especial. Les mandaré un saludo muy especial. @AtomicJorge. Esa es la cuenta de Twitter que tienen que seguir. ¿De acuerdo? Síganme en Twitter, manden un tweet y les mandaré un saludo muy especial. ¿Vamos a ganar esto o qué?
Ok, estamos como Johnson. Modo Blitz. Modo Blitz. Cargando. Go, go, go. El juego comenzará en... Agua rápido. Que empiece el juego. Let's do this. Unidades locales. Ok, estamos jugando ahora como Johnson en el modo Blitz. Venga, hay que darle. A ver, vengan refuerzos, no me dejen solito. Y van a venir aquí, supongo. Vamos a dar una vuelta. Yolo, pull back. No, viene todo el enemigo ahí. No, necesito aquí ayuda. A ver, apresúrense, vamos a esta parte de acá. Háganlo de Twitter y terminando el stream les mandaré un saludo especial. Si se quedaron con ganas de un saludo. Vamos a dar una vuelta. A ver, tomemos este. Capturada. Ay, pero aquí vienen más. Vamos a dar una vuelta. Para atrás. Ya voy. A ver. Energía. Voy a ayudar al aliado. Vamos. Zona C perdida. Let's go. ¿Eso es todo? No te preocupes. Ok, estudianlo. Como digas. A ver, Kodiak aquí. Colocate Kodiak. De la artillería enemiga, señor. Ok, retirada. Allá voy. Oh, va bien la cosa. A ver, destruyan ese Cyclops. Estoy viendo el Cyclops. Avancen. Enemiga. Maldición, vienen aquí los refuerzos del enemigo. ¿Qué está haciendo el azul? Ay, qué rayos se fue allá, juntando energía. Qué maldito bastardo, nada más se fue a juntar energía. Maldición. Nunca me saludará. Claro, Dari, todos los que hagan los de Twitter los voy a saludar, por supuesto que sí. A ver, pongamos Mantis. Mantis veterano. Johnson, ya tenemos ahí a Johnson disponible, pero no lo vamos a utilizar aún. Y pongamos Wolverine. Algo más que valga la pena. 80 para un Hornet, para tener un ataque más completo. ¿A quién es Nyx Gaia? ¿Y por qué es moderador? Ok, avancen. Avanzando. Por acá. What? Bueno, la campaña. Sí, Hernán, a ver, cuéntenme, ¿qué les pareció lo de la campaña? Quiero ver qué es lo que les pareció lo de la campaña que jugamos hace ratito. Estuvo bien padre, ¿verdad? Pero sí, échenme la mano, compañía. Ya vamos a llegar a los 10.000 seguidores en Twitter y María muy feliz que ya lleguemos pronto. Toma. De aquí los 520 que me siguieran, subiríamos un montón. Ok, ya tengo esta parte controlada. Pero sí, díganme, ¿qué les pareció esa parte de la campaña? Ha soltado energía. Ok, núcleos de energía. Corre. Dije, corre, maldito. Listo para salir. Apresúrate. Misiles armados. Oh, ¿ya vieron eso? Diablos, es lo malo de jugar este modo de juego, que si no te coordinas con tus aliados, prácticamente es un GG. A ver, avancen. Ok. Vayan a Bravo. Sí, esto va a sonar a un GG. Estuvo chingona, dice Mike Duarte. ¿Qué no es el plot? No es el plot. Eso es después. ¡A rayos! ¡Ay, esto es muy bien feo! A ver. Ya estamos aquí ganando esto. Unidad de héroe enemiga asesinada. Pero no se confíen. Unidades locales. Avancen. Uy, ¿este qué es? Hornet. No, este no. Este. No le di que era. Unidades locales. Subíelos. Ok, vuelvan a C. El camino a las coordenadas. Vuelvan a C. Zona A perdida. Maldita sea, equipo. Zona C capturada. A ver, Hornet. Zona B no. Perdida. Zona A disputada. Oh, diablos. Voy a hacer algo muy a lo YOLO. Condor time. Zona A disputada. Dije, Condor time. Condor, atácalo. Hola, el Condor, atácalo. Vamos. Muévete, Condor, muévete. Destrúyelos, Condor. Oh, yeah. Continúa con el ataque.
va bien la cosa. Y a ver, explosión Mac. ¡Ahora! ¡Fuego! ¡Pum! Bien hecho, bien hecho. Sigan avanzando, sigan avanzando. Y ya lo destruyeron. Ya lo destruyeron. Bueno, hice ahí todo lo que pude. Scorpion time. A ver, un Cyclops. Nightingale, cuida al Cyclops. Manténlos lejos de mí. Oh, oh. Vuelve, vuelve, vuelve. ¿Qué rayos hace mi aliado? Ven a ayudarme, estúpido. El jugador azul no sabe jugar para nada. Ahí lo necesité y no me ayudó. ¡Qué idiota! ¡Qué idiota! ¡Auch! Mantengamos eso entre nosotros, ¿de acuerdo? Demonios. Ok, hay que seguir. Ok, vámonos. Vamos ahora a poner... Bueno, vamos a seguir aquí. La próxima juega con Jerome. Ándale, me late tu idea. Hernán Santiago, vamos a jugar como Jerome. Y Serena, bueno, de hecho Serena es el nuevo DLC, así que yo creo que sería mejor jugar con ella. A ver, pero tendría que editar rápido las cartas. ¿O me voy con las default? Detalles, detalles, detalles. Nada, tengo muchos packs por abrir. Ah, vamos a ver cómo está el pack default de Serena. A ver qué tal está. Saludillos a todas las personas que siguen por aquí. Saludos a los 464 espectadores que se encuentran viendo la transmisión en este momento de Halo Wars 2. Voy a ir abriendo Twitter para checar cómo van llegando las notificaciones. Recuerden, la dinámica de Twitter está activa. Síganme en Twitter. Uy, vean. Ahorita tengo 7,945 seguidores en Twitter. 7,945. O sea, vean. Se necesitan muy pocas personas de las que están aquí en el stream para llegar a los 8,000. ¿Creen que podamos llegar a los 8,000 en este stream? ¿O qué onda? A ver, dejen ver si lo pueden, lo puedo mostrar. No, no puedo mostrarlo, pero ahorita tenemos 7,945. Véanlo, sí se puede lograr la meta. Si tan solo 55 más me siguen, llegaremos a los 8,000 seguidores en Twitter. Mi Twitter es @TommyJorge. Creen la cuenta, síganme en Twitter y lleguemos a los 8,000. Sí se puede, sí se puede. Venga, ustedes pueden, ustedes pueden. Y recuerden formar parte de la dinámica de Twitter también. Que me manden algo, me sigan y les voy a mandar un saludo muy especial. No se les olvide la parte de la dinámica. Ok, vamos a ver, está buscando ya jugadores. Ve. ¿Qué onda? Saludos. A ver, saludos a Chris Pérez. ¿Qué onda, Chris? Ok, continuemos. Vamos, encuentra jugadores, encuentra partida, encuéntrame una partida. A ver, vamos a seguir, vamos a seguir. A ver, voy a reiniciar esto. Vamos a rápido editar, yo creo que lo de las cartas. A ver, vamos a editarlo. Dejen ahorita desactivar el texto. A ver, aquí está el contenido descargable de Serena. Vamos a abrirlo. A ver qué me dieron. ¡Oh, criosoldados! Frost Raven, detonador criogénico, carga sísmica y barrera de hielo. Bien, siguiente. Ok, atrás, atrás. A ver, vamos a abrir los dos que me dieron de las misiones de los ODSTs. Mejoras para el Chopper, mejoras para el River, drones de reparación, hunters acorazados. ¡Oh! Subida de nivel para el cóndor. ¡Bien! Ya va a hacer más daño. Ok, vamos a abrir el otro que me dieron de los ODSTs. A ver, sigamos. Atomic, ¿cuándo crees que sale la campaña de los desterrados? Roberto Ortiz, yo creo que va a salir por octubre, más o menos. Yo le calculo que va a salir por octubre. Wolverine de vanguardia, nueva carta. Y mejoras para el Holo Señuelo. Muy bien. A ver, abrimos estos cuatro packs. Y no, no empiecen de chistositos. Nada de que el pack de Serena. Si tuviera más cuentas de Twitter te daría follow, pero no tengo. Oh, gracias, Luffy. Venga, sí podemos llegar a los 8,000. Sí podemos, estamos muy cerca de llegar a los 8,000. Bison. Bisonte, vaya, vaya. A ver, continuemos. Tres packs más de Serena.
que es parte del nuevo contenido descargable que se acaba de estrenar. Serena, la inteligencia artificial del Spirit of Fire del primer Halo Wars. Ok, hay que seguir. Tormenta glacial. Y mejoras más para la tormenta glacial. Ok. A ver, dos packs más. A ver qué nos dan. Criosoldados. Entonces, en vez de lanzallamas, pues estos te congelan. Más mejoras para criosoldados. Más mejoras para los criosoldados. Criobomba. Ok. Casi, casi puro de criosoldados. Sí, cuatro. Vaya. Y el último pack de Serena contiene. Vamos a ver. El paquetazo de Serena. Tranquilos, tranquilos. Criobomba, por eso quise aclarar. Carga sísmica, tormenta glacial. Y barrera de hielo. Ok, ahora vamos a editar el mazo para jugar como ella. A ver, mazo, ¿dónde está Serena? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a editarlo. Ok, parte 1. Cyclops, sí. Detonador criogénico, barrera de hielo, supongo, Nightingale. A ver, vamos primero por lo más caro. A ver, lo más caro sería entonces ataque Condor, Bison, tormenta glacial, Vulture también, no estaría mal. A ver ahora algo de esta parte. Scorpion, Kodiak, Wolverine y carga sísmica. Vamos a jugar con esto. Bien, estamos listos. Ahora sí, vamos a jugar. Buscar partida. 3 contra 3. En octubre cumplo años. Si sale en octubre, pues tengo suerte. Ya veremos, César. Ojalá que sí. Ojalá que sí. A ver. Ok, vamos. Vamos a seguir. Perfecto, continuemos. A ver, ya quiero jugar, ya quiero jugar. ¿Qué clase de Clash Royale es este? ¿Qué pasó, Ender Game? No compares Clash Royale con Halo Wars. ¿Qué pasó? Ahora ven el video que hice de lo de los juegos con más niños ratas. Ahora ven. No me hacen caso, parece Clash Royale. Y ustedes me criticaron en ese video. Y muchos de ustedes me criticaron de decir de ese juego. Y no, no puede ser. No. Hola, hola Adrián Arena. La animación del overlay. Gracias Diego, déjame editarla. A ver, ¿dónde está? Webcam. A ver, propiedades. Loop. Listo, creo que ya está. Sí, ya está la animación del overlay. ¿Saldrá algo de los Flood? Sí, va a salir algo de los Flood, pero hasta el siguiente... Hasta la siguiente actualización. O en el siguiente DLC. Ok, ahora sí vamos como Serena. Bye, Alice, cuídate. Gracias por estar en el stream. Nos vemos, amiga. Bye. A ver, chicos, sus comentarios. Me gustó mucho tu campaña de hoy. Gracias, Gerardo. Recuerden que si quieren disfrutar el resto de la campaña de Halo Wars 2, yo ya la tengo subida completita a mi canal de YouTube, aquí mismo. Si quieren ver el resto de las misiones, pues ahí está la lista de reproducción. Además que más adelante, cuando salga la expansión de los Flood, el despertar de la pesadilla, ya saben que también me podrán encontrar en vivo y en directo, trayéndoles esa expansión también. A ver... Estoy checando sus comments. Mucha arena te cayó. Ya sé, Luis Edmundo, se pasaron. Llegó mucho. También con lo de Destiny 2. Con lo de Destiny 2 también. A ver. Me estoy repitiendo la dinámica de Twitter. Brian Eduardo, tienes que seguirme en Twitter. Si me mandas un tweet al final del stream, te voy a mandar un saludo muy especial. A ver cómo vamos en cuanto a los seguidores. A ver, a ver. Vamos a ver cómo vamos en cuanto a los seguidores. 7953. Vamos, pandilla, ustedes pueden. Creen su cuenta y síganme. Vamos a llegar a los 8000. Espero que aprecies el obsequio. Modo Blitz. Espero que aprecies el obsequio. Serena tiene su actitud todavía. El juego comenzará en 3. Ok, vamos. Y a darle átomos. Calculando objetivos. Todas las unidades. Ok, vamos. En camino. A ver, vayan, vayan, vayan. Ha soltado energía. Ok, voy para Bravo, supongo. Supongo que sí, voy para Bravo. Unidades locales. Ok, descolóquense. Y tomamos Bravo. Bien, vamos bien, vamos bien. Ok, continúen.
A ver qué sucede aquí. Ok, estamos ya juntando puntos. Cóndor, Scorpion. Oh, rayos. A ver, voy a mandar un Scorpion. Scorpion, vente con nosotros. A ver. No, a ver, Scorpion, ve para allá. Espera, Scorpion, retírate, retírate. Ahora sí, ataca, Scorpion. A ver, Cryo Marines, vayan. Oh, nice. Esto está perfecto. Retirada, 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 retirada. Vámonos, vámonos. A la batalla. Ok. Bien, ya pasó eso. Vuelvan, vuelvan, vuelvan. Vayan por ellos. Cargas sísmicas, explotar un área. A ver. Nice. No, también me lo aplicaron. Bombardero. Ataquen. Vayan, vayan. Esta partida la tenemos que ganar, sí o sí. Eso, continúa, continúa. Tú puedes, tú puedes. Así me gusta. A ver, Cryo Marines, vengan para acá. Vamos a verlo, esta es una nueva unidad del juego. Oh, esperen, que me estoy curando. Ay, gracias, estos aliados sí son buenos. Estos sí son buenos aliados. Bien. Hay que seguir, hay que seguir. Bien, continuemos. Bien. A ver. Listo para enfriar algunos hostiles. Es que necesitamos energía. Listo para salir. Soldados de criogenia moviéndose. Ok, ¿qué sucede? ¿Qué necesitas aquí? Y no solo nuevas unidades de Halo Wars 2, nuevas unidades, pues así en general de Halo. Nunca habíamos visto que tuvieran armas para congelar. Eso es nuevo también. Y sí, esto también es canon. Lo de Serena de regreso, no. Estos Marines, sí. Estamos en ello. No, pues ¿y ahora qué esperamos? Prepáis. Ha soltado energía. Oh, energía. ¿Tenemos objetivos? MLRS. Por la energía. Apúrate. Estamos calibrados. Ok, vamos por lo menos por este de aquí. MLRS, listos para partir. Vamos a ayudarle. Vayan a ayudar. ¿Tienen corazones o soy yo? Parecen corazones esos. Ok, ayuden al aliado. ¡Fuego, fuego! Vamos, vamos. Barrera de hielo. ¡Lol! Retirada, retirada, retirada. ¡Auch! ¡Qué bastardo! Ok, vuelvan, vuelvan. A ver, vamos a sacar un Kodiak. Necesito artillería que se coloque aquí. Ubicando el objetivo. ¡Rápido! Veamos, hermoso stream. Gracias, Ash. Muchas gracias. Saludos a todas las personas que sean nuevas. A ver. Vente, vente para acá, Kodiak. Damn, colócate pero rápido. Ubicando el objetivo. Ok, si ahorita es necesario, utilizaré el ataque de Kodiak. Oh, oh, viene el ataque con todo. Y yo creo que sí va a ser necesario lo del Cóndor. Ya, Cóndor en 3, 2, 1. Cóndor Tank. ¡Scarab! ¡Tenemos un Scarab! Oh sí, estos malditos. Ya vieron con quién se metieron. Muévete, 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 muévete. Acábenlos. Oh oh. Oh oh, fue mala idea sacar ese corte de ahí. Destruyanlos, destruyanlos. Acaben con todos los que puedan. Destruyanlos. Ah, ya, ya no pudo más. Ya no pudo más, ok, 121. Vamos ganando, vamos ganando, eso es bueno. Vamos a sacar un Vulture. Y ahorita sacaré un Nightingale para que lo acompañe. A ver. Nightingale en 3, 2, 1. Listo. Ok. Aquí hay más enemigos por lo que veo. No, el Cyclops ahorita no. Va a ser un completo riesgo. El enemigo envió vehículos con unidades locales. God damn it con este. Buen
Jurado y verdugo. Juez, jurado y verdugo. Me encanta como dicen así. En camino. Vamos. Copiado. Ok, aquí aguantemos. ¿Qué ocurre ahora? Ok, aquí aguantemos, aquí aguantemos. Para lo que se tenga que hacer. Van para Alfa, tomaron Alfa. Demonios, hay que mandar una contraofensiva. ¿Qué hay en Bravo? Muchas unidades antivehículos. Detonador criogénico. Bison. Unidades locales. Ok, tenemos tiempo, tenemos tiempo. Vamos a juntar suministros para que podamos tener una contraofensiva que valga la pena. Se están juntando en Bravo. En Alfa hay unas cuantas unidades. Tienen artillería móvil. Sí, yo sobre todo tengo que juntar. Me atacan las tropas terrestres. Aún tenemos tiempo, aún tenemos tiempo, pero no podemos esperar demasiado. Cuando lleguen a la marca de 100, ya tenemos que estar atacando. Buitre listo. Y ya van a atacar, ya van a atacar. Y se están moviendo, se están moviendo. Ok, muévanse ustedes también. A ver, vamos a ver cómo va el aliado. No, lo hicieron pesadillas. Okay, lo hicieron trizas. Unidades locales. Se regresan para Bravo. Oh, ya, ya va. No. En camino a las coordenadas. Corre, 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 corre. Ha soltado energía. Ok, necesitamos esa energía a fuerzas. A ver. Cyclops, tómala. Zona C perdida. A ver, saquemos el Bison. A ver qué tal nos va a tener. Unidades locales. ¡Fuego! Y qué desgraciado. Zona C capturada. Oh, oh. Aquí viene todo el ejército del enemigo. Retirada, retirada, retirada. Tormenta glacial. ¡No! Ese Bison no dura nada. ¡Qué chafa está! Esto no me gusta. Esto no me gusta nada. A ver, tormenta glacial. Zona C perdida. Ahí les va. Para eso sirve. Oh, vaya, ya entiendo. Diablos. Esto no es bueno, esto no es bueno, esto no es bueno. A ver, saquemos Scorpion. Kodiak y ya nos van ganando. Nos acaban de hacer comeback. Nos acaban de hacer comeback. A ver. No, no, no. A ver, colócate, Kodiak. A ver si desde aquí les puedes dar. Zona B disputada. A ver, muévete, Scorpion. Sí, nos dieron una contraofensiva de aquellas, Demonios, esto sí que le supieron. Ahorita jugaremos como Jerome, porque lo quieren ver. A ver. Tengan mínimo esto. Ah, ya no me salió. ¡Damn! ¡Nos dieron la vuelta! A veces se gana y a veces se pierde. ¿Me preparo para una revancha? Nos dieron completita la vuelta, Completita la vuelta. Ok, yo creo que la siguiente ya va a ser la última partida del stream. Vamos a jugar ahora como Jerome. ¿O como quién? Jerome, Johnson... ¿Quién valdrá la pena? Creo que Johnson. A ver. Vamos a ver qué tal nos va con Johnson. Además, yo estoy seguro que lo quieren ver. A ver, veamos a Johnson. Ahorita. Vamos a ver. Sí, nos dieron la vuelta. ¡Qué malditos! Sí, juntaron muchas unidades. Sí, muchas unidades han contado. Ese fue el error. Pam, pam, pam. Ok, aquí ando checando sus comentarios. A ver, veamos. Ok, lo checo. Oh, oh, ya se me quitó esto. Ahorita se me quitó el chat, pero ya volvió a abrir. A ver. ¿Eso qué, Alfredo? ¿What? Venga, Johnson time. Él nos va a llevar a la victoria. Lo presiento, lo presiento. No se olviden de la dinámica de Twitter. Todas las personas que me sigan en Twitter y que me manden un tweet, les voy a mandar un saludo especial al final del stream. No se olviden de esa dinámica de Twitter. Mi cuenta de Twitter es, por supuesto, @AtomicJorge.
no se les olvide. A ver, aquí vuelvo a ver sus comentarios, pero me cargo de nuevo el stream. Ahí está. Sí, ya sé, donas, pero es que el Scarab lamentablemente no dura mucho. Es lo malo del Scarab. Oh, demonios, otra vez se me quitó el chat. No, detesto que haga eso. A ver, desactivamos la vista previa. Ok, aquí ya lo estoy viendo. Saludos a todos. Última partida del stream. La última y nos vamos. Pim, pim. Sí, luchamos bien en la partida anterior, pero al final, ¿qué rayos hicieron? Tin, tin. Sí se puede, sí se puede. ¿Sabes con quién te estás metiendo? LOL. Modo Blitz, cargando. Gracias, Hard Clanship. El juego comenzará en 3. Y vamos. Ataque. ¿Tiene un objetivo para mí, señor? Vamos, ya vamos. Voy. Ahora sí tenemos que poder. Avanzando. Nightingale en camino. Unidades locales. A ver si estaré aquí cerca de la energía. Nada, nada que ver. Zona Vulture. A ver, me pregunto para dónde van. Vamos a dar una vuelta. A ver, tomemos B. Ok, tenemos Bravo. Y Wolverine lo necesito ahorita. Avanzando. ¿Qué vehículo es este? Vamos por delante. Mastodon. No me acuerdo quién era. ¿Dónde nos vamos? Perdida. A ver, Wolverine. En camino. Unidades locales. Avancen, avancen, avancen. Vayan, 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 rápido, rápido. Creando objetivos. Sí, señor. Acaben con el Vulture. Ahora. Acaben con el Vulture, acaben con el Vulture. Sí se puede, sí se puede. Las unidades aéreas están golpeando el Mantis. Bien, lo tenemos. Buen equipo, buena. Hologramas. The fuck. Avanzando. Unidades locales. ¿A quién están disparándole? Están atacando con la artillería. Ya está. Ok, ahí está descontrolado todo esto. Nightingale, retirada. Vamos, vamos. Enterado. Dime que sigo vivo el Nightingale. Sigue, sigue bien. Perfecto. Los vehículos enemigos me están atacando. En camino. Ok. Vuelve Nightingale y cúranos a todos. Mantis, listo para salir. ¿Qué tienen en Bravo? Ah, más unidades aéreas. Perfecto. Pero voy a sacar un Cyclops. Cyclops y un Hornet. Ok. Unidades locales. A ver. Unidades vamos. Locales. Que llegan más refuerzos. A ver, amiguitos, por favor. Vamos. Yo les apoyo, pero ustedes también me tienen que apoyar. Así es como es esto. Ok, vamos, tenemos que recuperar Bravo. No podemos dejar que se atrincheren ahí. Zona B disputada. A ver, vamos, vamos. Avanzando. O esperamos. No. Ay, es que siento que no me van a apoyar. En camino. Ok, ahora sí. Vayan. Vayan, 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 vayan. Rápido, rápido. Ok, bien hecho. Están atacando. Destruyanlos. ¡Fuego! Destruyanlos, destruyanlos. Ya va a morir, ya va a morir. Falta poquito, falta poquito. Bien hecho. Oh, oh. Sigan, sigan, sigan. Oh, no sé si van a aguantar. No, es que este maldito Cyclops de ahí. Que ya no tenemos unidades. ¿Este qué hace aquí? Detesto que no ayude. ¿Dónde nos necesita? No entiendo. No entiendo por qué no ayudan. Ahí necesitábamos refuerzos y este no ayuda. De verdad no lo entiendo. Ay, vean, ya va a atacar, ¿no? Ahora sí. Qué idiotas. Sí, señor. Yo me largo. Me largo. Ok, tomamos la energía. Vamos a dar una vuelta. Ay, Yolo, Cóndor. Destruyelos. Destruyelos, Cóndor.
tanto, muchachos. Ropa terrestre, los hielos. Como digas. Ya va por la energía. ¡En movimiento! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya va a morir. Las unidades aéreas están golpeando el Mantis. ¡Vamos! Va bien. Aguantó todo lo que pudo. Explosión de pulso electromagnético. ¡Ahora! ¡Sigan atacando! Es que vean este cuántas unidades ahí tiene y no avanza. No le entiendo. A Eliram y a Hiram Israel, busca en tiendas de tecnología y ahí encontrarás los cables. Busca en Steren, por ejemplo. En Steren, búscalo. Ha soltado energía. A ver. Mantis veterano. A ver. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Oh, ve por voy la energía. A disfrutar esto. Cuenta conmigo. Sí, ve por la energía primero. Hielo. Me largo. A ver, y ahora sí, al ataque. Avanzando. Pero te voy a mandar este de apoyo. Vamos a dar una vuelta. Ok, apresúrate. No olvides la retirada. ¡Boom! El enemigo está a medio camino de la atacando victoria. Atacando a los hostiles. Seguro. Yep. Avanzando. A ver, es azul, verde y el otro, ¿dónde lo tenemos? Nos abandonó. Azul clarito, ¿dónde está? Yo qué sé. Vamos a dar una vuelta. Eso le pasa por tardarse tanto. Avanzando. Eso le pasa por tardarse tanto, precisamente. A ver, vamos a ver qué tal nos va. Yolo. Activa la habilidad. Nuestros aliados están en problemas. Cuidado. No. Demonio, GG. Se tardó mucho en atacar este. Nah, GG. A ver, vamos a ver cómo va lo de Twitter. Ok, ya va a ser activa ahorita la dinámica de Twitter, ¿de acuerdo? Prepárense para la dinámica de Twitter, que ya ahorita la vamos a hacer efectiva. ¿Están preparados? Es su última oportunidad para lo de Twitter. Vayan, corran a Twitter, síganme, manden un tweet y les mandaré un saludo justo ya ahorita. Ver. Ha soltado energía. Bueno, para que al menos vean cómo es Johnson aquí, que sé que muchos no lo conocen. Entendido. En el juego, este, claro. Ahí está Johnson, vean lo que genial está. Ahí voy. Johnson es la mera onda. Paso redoblado, ya. Derrota. Ven. Ahora nos sí, vamos a lo de la dinámica. Paliza. ¿Quién quiere vengarse? Ok, voy a esperarles un minuto más para hacer la dinámica. Bueno, 2 minutos para hacer la dinámica. Aprovechen estos 2 minutos. Por si todavía no me siguen en Twitter, es el momento ahora. @TommyJorge, manden un tweet y les voy a saludar ahorita. Es ahora el momento. Ahora es el momento, dejen tomar agua. Si no tengo Twitter, crea la cuenta Chris Pérez. Es rápido, es gratis. Ok, 2 minutos. A ver. 12-4, un minuto más. Es el momento. Me encanta esa música. Muy buena música. Ok, 1 minuto más para la dinámica. Aprovechen. Sí, capitán, estamos listos. Muy bien, Hart. ¿Y qué les pareció este stream el día de hoy? No se lo esperaban, ¿verdad? En YouTube el día de hoy. Estoy seguro que no se lo esperaban. No puedo creer lo que pasó en la segunda misión, que destruyeron mi base y me quedé sin suministros. Tienen que admitir algo. Se vio bien pro cómo hice todo lo posible para poder recuperar la base. Tienen que admitir eso. Hice todo lo posible para reconstruir la base y poder ganar la partida. Tienen que darme ese crédito. Pam pam. Saludos a Cristian Galvis. ¿Qué onda, Cristian?
Fácil, sencillo y para toda la familia, obvio. Sí, estuvo muy, muy padre eso. Tienen que reconocerme que no me rendí jamás. No me rendí jamás, a pesar de todo. A pesar de todo, no me rendí. Tienen que admitir eso. Tienen que darme eso a mi favor. ¿O no? Bien, dice Diego Alexandro. A ver, ¿qué más? Yo no lo esperaba, dice J117. A ver, Carrerín 12 dice sí. A ver, veamos. Creo que no sirvió el sacrificio. No, no sirvió. Estuvo súper cool, ten tu like como crédito. LOL, gracias. Hasta la última tropa, exacto, hasta la última tropa. A ver. Llegué tarde, sí, Ángel, llegaste justo al final del stream. A ver, sigo checando aquí sus comentarios, veamos. A ver, sí, estuvo muy intenso eso de la segunda misión. Rendirse no es una opción, por supuesto que no. No lo esperaba. Ok, un minuto más les voy a dar para la dinámica de Twitter. Apresúrense. La misión fue épica y, por cierto, Tommy, cuando buscaba suministros, yo los veía, pero tú no. ¿Por qué no me dijeron? Pelear hasta morir, exacto, Spartan 116 Maximus. Sí, hiciste lo posible para salvar la base. Ya sé, hice todo, todo para encontrar suministros, pero no se pude. No se pudo, perdón. Ok. ¿Se te fue el tren, araña? LOL. Básicamente, sí, se le fue el tren. Es tarde, sí, Gato Cósmico, ya es el fin del stream. A ver. Creo que tengo un mosquito en el cuarto. Qué mal, ahorita lo mato. A ver, la verdad fue de los mejores en vivo. Gracias, José. Oh, gracias por tu comentario. Gracias, José. A ver, ahora sí. Momento de la dinámica. Momento de la dinámica de Twitter. ¿Están listos? Vamos a hacerlo. Vamos a hacer la dinámica de Twitter. Aquí va. Leonel Marroquín llega tarde. Sí, llegaste tarde. Nah, y ese no cuenta como salud. Nah. Bueno, sí. Hola, Leonel Marroquín. Hola. Saludos a Leonel. A ver. De nuevo se va a descontrolar el chat. Saludos a Alfredo Moisés. Saludos a Gerard Benítez. Saludos a Víctor Antonio. Saludos a Gorgón D3. Saludos a Joaquín. A ver, saludos a Ernesto Esparza. Saludos a Brian Eduardo. A ver, pero manden comentarios para que los lea. A ver, pero manden los tweets con comentarios. Bien, ahora sí. A ver, veamos. Pac-Man, dice Fernando Pérez. A ver, ¿qué más? Hola, aquí desde México. Saludos, Leonel. Holly manda saludos, buen streaming. Gracias, Alfredo, saludos. Jared dice, ¿qué tal? Saludos desde Campeche. Ya son 4 veces que me saludas con esta. Oh, qué bien, Jared, qué padre. Genial el stream, saludos a Víctor Antonio. César Vargas dice, ya que somos 8000 la pandilla atómica de Twitter, sigue así. Oh, gracias, César. Saludos a Gorgón, que dice muy buen stream. Gracias, Gorgón. Hola, buen directo, la próxima de Multi. Gracias, Joaquín, saludillos. Ya veremos qué hacemos en el próximo. Hola de nuevo, gracias por todas las sonrisas que nos das. Hashtag el tío buena onda. LOL, te amo. LOL, yo también te quiero, Ernesto Esparza. Y pues qué buena onda, gracias por ese comentario, está muy padre. Saludos a Brian Eduardo. Estuvo genial la campaña de Halo Wars 2, eres el mejor. Saludos. Saludos, Brian. Hola, me encanta tu canal. Saludos a Luis Arón, gracias, qué bueno que disfrutas el canal. Saludos a Carlos Cobian. Hermoso stream, eres el mejor youtuber, Atomic. Te he visto crecer y me sorprende hasta dónde has llegado, pero siempre me pierdo una que otra transmisión. Oh, Carlos. Bueno, gracias por el comentario. Saludillos. Saludos a Garnet 912, por supuesto que sí. Saludos a Red Bear también, por supuesto. Gracias, Red Bear, por compartirlo también. Qué bonito se ve eso. A ver. Esperen, dejen tomar agua, que la necesito. Ya se me acabó el agua. Ni modo. Oh, gracias, Red Bear. Gracias por compartirlo también. A ver. Saludos a Julio Ramírez. May the force be with you. Que la fuerza esté contigo. Que la fuerza te acompañe, Julio. Siempre. Saludos a Ricardo Jiménez, siempre pasándomela genial, bro, salúdame. Saludos, Ricardo Jiménez. Saludos a Jared Benítez, ya lo saludé, LOL. Bien jugado, Tommy, que esa campaña estuvo loca, ¿eh? Saludos, saludos, José Ramón. Saludos a Hard Clancy.
Siguiendo tu stream hasta el final, Spartan. Gran batalla la de la misión final. Saludos, tío Atomic. Saludos, Hard Clancy. Muchas gracias por compartirlo. Sosa Héctor, saludos. ¿Te gustan los juguetes de Mega Constructor? Sí, sí me gustan, Héctor. Están padres. Sosa Víctor Antonio, saludos a Kevin Yael Mesa R. Saludos a Rodolfo Medina, saludos, me gustan mucho tus videos. Gracias, Rodolfo, qué bueno que te gusten. Saludos también a ver a Marcos Chuluk. Saludos a Chivis, saludos a Jair Jiménez, saludos a Sergio Flores Borbón. Hola, ¿cómo estás? Este stream estuvo verdaderamente épico. Estoy de acuerdo, estuvo verdaderamente épico este stream. A ver, vamos a ver, ¿quién más está por ahí? Tun, tun, a ver, saludos a Leonardo. Cierra la moca, termoscas. Qué buena captura, Leonardo. Gracias, creo. Saludos a Andrés Cruz Chacón, saludos. Atomic, saludos Andrés, por supuesto. Amo mucho Halo, saludos Papu. Saludos John Espino, gracias por compartir el stream. Saludos a Andrés Cruz Chacón. Hola Atomic, te está quedando genial el stream. Ay, gracias Andrés. Saludos Emeritus, nada como un directo nocturno de Halo. ¿Verdad que sí? Tú sí sabes, tienes buen gusto. Saludos a Ronin, que dice excelente stream, gracias Ronin. Arnulfo Atómico, saludo a Atomic y recuerda que siempre que necesitas ayuda, solicita al Escuadrón Elite de Atomic Soldiers. ¡Ay, qué lindo! Saludos a Jair Jiménez, listo, hermano aquí viendo el stream, saludos pandilla. Vientos Jair Jiménez, gracias, saludillos. Saludos a Capri Rex, si fuera mejor, sería un Spartan, obvio, como tiene que ser. Saludos a ver a quién más, a Diego de la Peña. Saludos, te sigo desde hace mucho, nunca me pierdo los streams. Salúdame porfa, Diego de la Peña. Saludos para ti. Alexis dice, salúdame por favor. Claro Alexis, saludos. Hola, buenas tardes, saludos. Saludos a Ezequiel, pero a Jiménez. Creo que tienes que ajustar tu reloj un poquito. Saludos a Maximiliano Acosta, que dice soy tu mayor fan. ¡Ay, qué lindo! Gracias Max. Saludos a Freddy Tamalitos, creí que decía Tamajitos. Saludos a Christopher y a Freddy Tamalitos Domínguez. ¡Saludos a los dos! ¡Wii! Saludos tío Tommy Jorge, saludos a Ronnie. Saludos a Breeze, que dice saludos Tocayo, ¿te acuerdas de las mantis que son más inútiles que...? Ah, sí me acuerdo Breeze, estuvo padre. ¡Saludos Breeze! Saludos a Ángel Roberto, vengo del stream, hace poco lo empecé a ver. Ángel Roberto, no sé si es aquí, pero gracias por el tweet. Viendo al buen Atomic. Oh, gracias Darlex, saludos para ti. Saludos a Cyan Gameplays, también por supuesto. Saludos a Esteban Mesa, a Esdras. Y creo que ya son todos. Vamos a ver rápidamente. Vamos a ver, tengo nuevas notificaciones nuevas. Vamos a leer esas también. Saludos a Donas Anaya, que dice estuvo chido este stream Atomic, a pesar de que es la primera vez que veo Halo Wars 2 en online. Y, oh, ya no tengo ni Xbox. Oh, qué mal Donas Anaya. Qué mala onda. Ok. Vamos a ver. Saludos a Leonel Marroquín. Soy famoso. LOL. Saludos a Genjar Z1K. Salúdame, te dejo mi Nike como crédito de una batalla épica. Por cierto, vengo de parte de Cardiwi. Oh, qué padre, Gengar. Qué padre. Gracias, Cardiwi. Gracias, Gengar. Genial stream y más las misiones. Gracias, Víctor Antonio. Y saludos a Alonso Martínez también. Ahora sí, dinámica de Twitter concluida. Y stream concluido. Y bueno, pandilla, gracias a todos los que estuvieron en este stream. Espero que lo hayan pasado de maravilla. Gracias a todas las personas que se unieron. Tuvimos casi 1000 personas en el directo. ¡Wow! Simplemente ¡wow! Gracias por su apoyo. De verdad, espero que lo hayan pasado muy genial. Yo me divertí muchísimo mostrándoles estas misiones de la campaña adicionales de Halo Wars 2. En resumen, si son canon, son después de la historia de Halo Wars 2 y son incluidas en el pase de temporada. Si no, te cuestan $5. Otra cosa también, Serena acaba de salir como líder disponible para el juego. También tiene un costo. O si tienes el pase, pues también ya está incluida. Recuerden, si son nuevos en el canal, recuerden suscribirse para que no se pierdan todos los videos y todos los streams, así como este. También activen las notificaciones para que a su celular les llegue una alerta cuando entre en vivo o cuando suba un nuevo video. Ahora sí, nos vemos en la siguiente. Gracias a todos por estar aquí en el stream. Bye Carrerín 12, bye Lobo Azul, nos vemos Octavio Vargas, bye J117, nos vemos Saul Castillo, Sosa Fair Magic, que dice que muy buen stream tío, gracias Fair, nos vemos Uriel Correa, a ver quién más anda por ahí, a ver,
Veamos. Saludos Enrique Godínez. Saludos a todos, nos vemos. Bye José, cuídate, bye Argus. Nos vemos Hero Spartan, bye Gengar. Luffy, nos vemos. Nos vemos Diego. Bye Ramiro. Fair Magic, nos vemos hasta la próxima. Brian Eduardo Vargas, nos vemos. Edgar Saúl Nieto Cárdenas, hasta la próxima. Bye César Vargas. Adiós Kenneth Altamirano. Adiós, gracias. Descansa por tu gran esfuerzo, Tommy. Gracias, Gerardo Pacheco. Un saludo cordial. Nos vemos, Elías González. Y bueno, todas las personas que son nuevas, espero verlas aquí en la próxima ocasión. Gracias a todos por estar aquí. Bye, ProGamer. Bye, Saul Castillo. Nos vemos, Asesino Elite. Uriel Correa. Y recuerden, si quieren ver el stream resubido, se resube automáticamente a YouTube. Así que no se preocupen que se va a resubir. Ahora sí, recuerden, síganme en mis redes sociales, mi canal de YouTube, pues obviamente suscríbanse aquí a mi canal, síganme en Twitter, arroba Atomic Jorge, busquen mi página de Facebook como Atomic Jorge también, dejen like, y Twitch me pueden encontrar como Atomic Jorge 11. ¿Por qué el 11? Porque yo lo. Bueno, ahora sí, que descansen, buenas noches, Atomic Cambio, y fuera. Saludos.